Hola, 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 ¿cómo están, amigas y amigos? Jornada de día, jueves, viernes, chicos, ya estamos aquí en vivo, en directo, en la pantalla del Win, somos todos. Jornada de día, jueves, y miren, Matías Leiva, el matinal de la tarde, buenísima, Rafita, te las mandaste. Y en el otro estudio está Pablo Fuensalida. Amigas y amigos, muy pero muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta jornada de día jueves, viernes chico para nosotros, porque hoy es el último día que estamos en vivo, mañana ya estamos mañana tenemos un programa muy especial para ustedes, por supuesto, en el que no está Mati Leiva mañana, pero vean el programa de mañana, porque se viene con especial musical de Américo, que estuvo en Biluco, Noche de Brujas, que estuvo en Linderos, y la banda tropical de Vallenar, que estuvo en Linderos. Así que los viernes vamos. Oye, yo hoy día fui a hacer un casting. ¿A dónde? Hice un casting en el nuevo Win, donde había una mujer bien prendida, habían dos mujeres bien prendidas que buscaban ser mi coanimadora, querían ser mis coanimadoras, así que hicieron un casting el día de ayer, animando el evento y el concurso, así que va a estar bueno entonces con participación ciudadana. El programa a partir del próximo mes en que hay cambio de coanimador, pues usted ya lo sabe, claro, entonces. Entonces andamos buscando el día de hoy junto a Tuto, que se supone que era tu amigo antiguamente, junto a Tuto andábamos buscando a tu reemplazo, Mati Leiva. ¿Y lo encontraste? Vamos, mañana viernes la gente podrá ver a los candidatos. Hay cuatro candidatos. Tú los conoces a todos. Los conoces a todos. Uno por uno. Que buscan ser el reemplazo de Mati Leiva. ¡Achápala! Y este es buenísimo. Mañana vamos a poder ver ahí los reemplazos. Ahí vamos a hacer las votaciones correspondientes. Buenísimo. Pablo, ¿qué tienes ahí sobre el mesón? Hoy esta jornada he venido con mi mejor amigo. Sí, ¿Cómo se llama? Él se llama Teddy el Borracho. Teddy el Borracho. Porque así... Él se llama Teddy el Borracho y yo me llamo Borracho y Loco. ¡Ay, Borracho y Loco! Oye, ando prendido hoy día como quiera tomar... Teddy, dame esa botellita de tu mamandera, Teddy. ¿Qué es eso, Pablo Fuensalida? Eso, ¿cómo no lo ve? White Horse. Mira, véalo en pantalla. White Horse. Sí, esas pantallas son HD, pues, hombre. White Horse. ¿Qué significa White Horse? El chago mismo, me cago en esta. White. Ya, a ver, ¿qué significa white? Dígame. En inglés, Mati. No, inglés básico yo. White. Blanco. White. No, negro. Horse. Caballo. Caballo negro, exactamente, White Horse. ¿O caballo blanco? me echo la duda ahora. Bueno, es mi amigo el borracho Teddy, que el día de hoy ha venido con su mamadera y él quisiera que alguien se lo ganara. O me lo voy a tener que tomar yo el whisky junto al Teddy. El pan completo, mira, con vaso. Oye, te fue un regalito. Teddy completo. Ah, el Teddy, también me ha incluido. El Teddy, mi mascota, va incluido. Más la botella de whisky White Horse y un vasito, mira. Sí, está listo para llegar y chantarlo, ¿no? Me da una sed. Y si no, tenemos la opción 2, que ustedes son súper desordenados, dejaron todo en cualquier lado, pero no importa. Está todo ordenado para los Fuensalida, para que usted pueda ver. Porque el día de... Y tenemos el premio, digamos, como un fome. No es fome, lo regaló un amigo. De Paine, sí. Este es el premio sano. Un Kuchen. Mira, un rico Kuchen. Oye, súper. Mira, un Kuchen. Oh, oye, espectacular. Qué maravilloso. Los Kuchen son de manzana. Rafita pregunta en interno: ¿de qué es el Kuchen? Kuchen de limón, ya sí, pues, Kuchen de limón. Oye, y aparte, mira, disculpe que lo que voy a hacer, pero es para yo no tocarlo, ¿ya? Mira, y unos calzones rotos que nos regalaron, Mati, mira. Mira, unos calzones rotos. Los colales. Mira qué rico. Oye, cosas súper ricas nos regalaron hoy día para regalar entre nuestros televidentes. Mira los tremendos calzones. ¡Ay, tenis Loren! Son de la abuela del Rafa, exactamente, tan grandes que son. Oye, y aparte nos agregaron acá. Oye, súper saludable. Tuto, faltan bolsas. Ahí está la otra bolsa. No, esa no es. Tuto, faltan los chilenitos. No. Tuto. ¿Ya? Oye, a eso le agregamos, mira. Nos regalaron unos pastelitos.
Oye, qué maravilloso. Aquí están los pastelitos, aquí están los pastelitos. Oye, muestra en pantalla. Oye, mira. Y a eso aparte nos regalaron unos, nueve berlines. Mira que se ve lindo, hermoso. Sí. No, pues Rafa, mañana va a estar Añez, pues Rafa. Ah, ¿los va a ir a dejar hoy día? Ah, claro. Ah, tuve una... El Rafa me hizo sentir mal. Me hizo sentir mal porque me hizo sentir como que yo tuve un déjà vu. Como que esto pasa mañana. En el programa de mañana. Entonces tuve un déjà vu y eso me... ¡Soy tonto, Rafa! ¡Me rompiste el corazón! ¡Ridículo! ¡Su rompida de corazón! ¿Ah? Lamentable, ¿eh? Ya, pues tenemos premio entonces. Teníamos ahí al Teddy con el whisky. No, no, al Teddy lo traje para mostrarlo porque es un regalo mío. Oh. ¿Y el otro no también? ¿Ah? ¿El otro también? También. El concurso del día de hoy, amigas y amigos, es para que ustedes... Hoy estoy hablando como el español del MasterChef. Amigas y amigos, bueno, como ustedes han podido ver, el concurso del día de hoy, mira, es este rico kuchen, más estos pastelitos y estos cazones rotos, para quien adivine el nombre de 6 canciones. Buena. Hemos invitado a 6 amigas y 6 amigos, perdón, 6 amigos en total de nosotros que se han atrevido a cantar el día de hoy y nos han mandado sus videos y la gente tiene que adivinar cómo se llaman las canciones. De el total de canciones que más adivina, o sea, el que termina el concurso, se lleva el premio. Es increíble. Buenísimo. Es increíble. Ya eso lo saben, y la gente nos tiene que enviar mensajes para poder participar en ello. Así es, al WhatsApp, +5, 6, no, no, las personas que quieran concursar que nos digan ahora, yo Pablo, yo quiero concursar. Ojo, es con ayuda, porque como cada jueves, nuestro corazoncito está más grande que nunca y queremos que ustedes ganen. ¡Qué lindo, ay, precioso! ¡Ay, maravilloso! Sí. Oiga. Maravilloso, 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 increíblemente maravilloso, Matías Leiva. Hoy tenemos varios premios entonces. ¿La olla también van? No, ¿cómo vamos a hacer la olla hoy día si no van, Mati? ¿Cómo vamos a arreglar la olla el día de hoy? Ya, para la próxima semana, para el próximo mes, po. Pontevío. Oh, ¿de veras? No, sí, no. Sí, po. Sí. Mati, ¿por qué no rellenáis tú por mientras con los saluditos de Facebook mientras yo voy a cargar un video? Vaya nomás. Ya, vamos, póntele. Vaya, vaya. Vamos a comenzar saludando a la gente que nos está siguiendo aquí la transmisión. Mira, ahí está mi compadre. Apúrate, apúrate. Cállate. Apúrate. Cállate. 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 Cállate, Teddy. Te voy a quitar el whisky. Te voy a quitar... Hoy vamos a comenzar con los saludos que nos están llegando en esta jornada de día jueves. Mira, mi padre. Hola, el matinal de la tarde. Saludos desde la clínica recién operado. Padre, te mando saluditos. Ya queda poquito para que salgas de ahí. Lleva 5 horas, no, lleva 10 horas ya que está ahí en el hospital. Pero lo bueno es que todo salió, todo bien. Sí, fue ambulatorio. Así que le dan de alta el día de hoy, papito. Te mando un besito. Nos vemos en la casa. Lorena Poblete Olate. Hola, Pablo. Hola, Mati. Hola, la Lore Poblete, que tiene el mismo carácter que Pablo Fuenzalía, dicen por ahí. Faltó mi compadre Teddy. Juanita Ollarse. Hola, saludos de Santa Filomena. Buenísimo. Santa Filomena Viluco. Juanita Ollarse, del sector de Santa Filomena. Pero no me acuerdo. Del sitio 12. Le mandamos saluditos. Lorena Poblete. Exactamente al lado de la cancha. La Lore Bolete, ¿por qué te vas, Mati? A la vuelta. Ah, sí, que el Pablo... El Pablo está escapando. Usted sabe que es bueno para escapar, po. Sí. Pero ahí ya... Échale la culpa a Pablo. Pregúntele a Pablo. César Zúñiga, miren que estuvieron el día ahí con el Tuto Gol y nuestro amigo Pablo Fuenzalía en el sector de Paine. Vive cerca el viejito Pascuero, ¿cierto, Tuto? Sí, buenísima. César Zúñiga, hola muchachos, buenas tardes, saludos a todos, cumpitas, buenísimo. Ya vamos a estar revisando el video, ¿ah? Buenísimo. Eva y Banco, Allende, hola, buenas tardes. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. ¿A dónde estáis ya? Buenísimo, buenísimo. Oye, cállate. No quiero. Yo soy Teddy. ¿Cómo estáis, Teddy? Muy bien, amiguito, así que tú eres el monito. Yo soy el monito que parece que el próximo mes no está. ¿Tu mamá te dice monito? Sí. ¿Por qué te dice monito? Porque soy monito chiquitito. ¿Eres peludito? No, depiladito. Sí, eres peludito. No, depiladito. Sí, porque tu mamá te dice monito. También, pom. Sí, porque eres peludito. No sé, no es eso. Mira, ese eres tú, ese eres tú. Ay, buenísimo. ¿Te puedes callar, Teddy? No puedo callarme porque yo me dejaron aquí en reemplazo de Pablo Fuenzalida. ¡Cállate!
Te va a quitar todo lo que tenía en la mesa. Quítamelo, si quítamelo. Ven y quítamelo. A ver, intenta probar quién es Teddy. Teddy, el... Teddy, el alcohólico. ¡Sale de mí! ¡Sale! ¡Suéltame! Vale, Teddy. Vale, guacho. Ah, sí, claro. Vale. Ya te voy a acusar con Pablo. Espérate, cuando te voy a la despista porque te voy a quitar el whisky. Ah, sí, pues claro, ven. Agárramelo. No sé, debe tener una cámara el circuito. No tengo una cámara. Yo tengo vida propia. Yo creo que la cámara está en los ojos. En la cámara. No, mira, ¿quieres mirarme los ojos? Ya. ¿Y por qué no mira ahí mal? ¿Entre los brazos? ¡Oye, tanto olvidario el oso! No pasa nada, no soy Teddy el alcohólico, Teddy el alcohólico, imbécil. Teddy el alcohólico. ¿Cómo no conoces el personaje de la película? Oye, creo que no será Ted. No, este es Teddy porque soy chileno, imbécil. Pero creo que a Teddy le va bien con las mujeres. Sí, a Teddy sí, claro, a Teddy sí. Igual que a vos. Sí. Saludos, te mandaron de Villaseca, Mati. ¿Villaseca? Sí, de Villaseca. Sí, del Cardenal del Pueblo. Ah, la esposa de mi compadre, Carlos Valenzuela. Cardenal del Pueblo 410. Te mandaron saludos, Mati. Ah, ¿esa es otra casa, sí, vos? No, es la de siempre. No, Carlos Valenzuela es la de 612. ¿Cuál es? 612. Dale, vamos a salir ahí. Carlitos, Becky, yo no vengo a la escapada. ¿Cómo es? Cardenal del Pueblo 612. Parece 612 o la 614. Sí, claro. Estás ahí de memoria la dirección ya, po. Y fui a bajar la antena la otra vez. Sí, po. La antena, una pura vez fuiste y te perdiste la dirección de memoria. No, sí, fui a... Oiga, porque le cambió la voz al oso, ¿eh? Cardenal del Pueblo 612. Sí. Sí, claro. Ya lo sabe, ya. Para que vaya a visitar la antena que... Oye, ¿por qué no sigue rellenando con los saludos de la gente? ¿Y por qué? ¿Para qué me interrumpís, po? Sigue rellenando, se te pega nomás mientras llega el Pablo a hacer su aporte más importante de este programa. Rellena, vamos, mono. Jacqueline Navarrete, hola, chicos, ¿cómo están? Bien, vamos. Aquí está... Vamos, monito, rellena. Eva Vivanco, esos calzones deben ser los míos, los tengo todos rotos. Oye, la Eva, ¿verdad que es una abuelita que escucha y ve este programa? Así es. Nos ve la Rosa de Guadalupe por lo mismo. Hoy me hicieron mirar una foto el día de hoy, la Eva con furia. ¡Uy, es terrible esa señora! Oye, se hace la santa, pero es terrible, oye. Oye, ayer la gente, puro que se... de la risa con la vida. Sí. Porque se mandó a escapar el live. Oye, Mati, me dijeron que que quería mandar saludos no solamente para Lindero, para otra parte también. ¿Para dónde más? No, para Paine, dijeron. Al Zapé, a ver si vaya a zapear. A Paine, dijeron. ¿Qué hay en Paine? No sé qué hay en Paine. No, ya pasó Paine ya. Fue en el verano. Cristina Reyes Alcaíno. Qué rico. Fue en el verano. ¿Y cuándo fue lo de Biluco? No, lo de Paine fue en el verano cuando estaba la semana winense. Ah, la semana winense, claro, en el verano, sí. Missy Mr. Win. ¿Y lo de Biluco cuándo fue? Fue este verano. Este verano. ¿Y el otro verano cuándo fue? El 2019. Sí. Sí, pues estoy bien. Sóplame este ojo. ¿Te lo soplo? Ya, pues, a ver, sóplalo. Alcántara Ronnie, ¿cuál es el WhatsApp? Delo Oso Ted, pues se lo sabe. Oso Teddy, ¿se lo sabe el número de WhatsApp o no? No, dale vos, si vos te pagan para eso, po. No tenés ni un pedazo brillante. Dale más 569-97567-396. Alcántara Ronnie, ahí está el número de WhatsApp para que puedas participar de nuestro amigo Teddy, que hoy día se va, no se va a poder pegar más, escapa. Vamos a ver quién quiere adoptarme, ¿ah? ¿Eh? Preguntémosle a la gente quién quiere adoptarme. Oye, ¿quién quiere adoptar el día de hoy a Teddy? Voy a recalcular la página, chiquillos, para poder... Voy con la botellita incluida. Oso sapo, peje sapo. Ojo sapo. Yo creo que más sapo, sí. Sí, pero bueno, entre amigos no entendemos aquí nosotros. Entre amigos no entendemos. Sí, es que tiene tanto secreto el Oye, Teddy. Sí. ¿Puedo contar cosas del equipo técnico del programa? No. A ver, ¿de quién? Oso Teddy, ¿de quién quieres comer? ¿De quién quieres contar secretos? ¿Pero me pueden hacer un close-up así para verme más cerca de la gente? ¡Claro! ¡Perfecto! Ahí va el tuto. Ya, ahí vamos. Anda a arreglarla, por favor. Dale, tuto. Ahí está bien o no, mira. Quiero que la gente me vea los ojitos, que yo soy sincero. Y para que sepan que tiene una cámara entre medio ahí. ¡Ay, no tengo! ¡Ven a verla, po! ¡Ven a ver la cámara! ¿Quieres ver la antena? Inalámbrica. Ya, Oso Teddy. ¡Ay, sí, amiguito! Ya, Oso Teddy. Según tú, tenías secretos que contar del equipo. Sí, ¿puedo partir por el del sonido?
¿Vladimir? Sí, ¿puedo partir por él? Si usted lo dice... A quien nos cuente el Vladi una historia de un video que él grabó. ¡Su cortadita de audio! ¡Achápala! ¡Achápala! Ya, te metiste con el peor oso. Ya, entonces lo vamos... Lo vamos a olvidar a él. Vamos a hablar del amigo que está pimponeando las cámaras. ¡Allá! De un viaje a Colombia que tuvo. Me puse malo. ¡Oh, no! ¡No me censures! ¿Qué secretos tiene del que maneja el switch las cámaras? Un viaje a Colombia. ¿Qué pasó? No, que le pasaron cosas en Colombia. ¿Con quién? No sé, me lo contaron. ¿Quién te lo contó? Un amiguito, que es más sapo que yo, te di. ¿Más que el que trabaja acá? Sí, más sapo, amiguito. ¿Es enojón o no? Depende si está curado o está bueno y sano. Yo creo que en ambas. No, enojón, curado, no está enojado, está muy feliz, relajado ese amiguito. Entonces, secreto, el detrás de cámara es de Colombia, dice usted. Es de Colombia, sí. ¿Lo dejamos ahí nomás entonces? No, contémoslo. Mire, conte que yo no estoy metiendo más leña acá. No, usted acaba de decir que lo contemos, yo se dijo usted. No, yo dije ya y quedó. ¿Ah? ¿Ahí que lo hace Teddy? ¿Qué cosa? ¿Lo va a seguir contando o se va para otro lado? Que la gente pregunte, que la gente diga. ¿Qué secreto quiere que contemos el día de hoy? Ya, buena. Sí, que la gente escoja si quieren contar. Sí. Si quieren escuchar el secreto, no sé, si alguno mío, de los detrás de cámara, de los anillos. Ay. Perfecto. ¿Sabes qué? Mati, me dicen que sigues con los mensajes por esta vez. Ya, perfecto, no hay problema. Sí. Nuestra amiga María Díaz Poblete nos dice: hola chicos, ¿cómo están? Hola señora, bien. Hola tía. Carmen Glover, Tea Guzmán, hola Mati, Pablito, cariños. Oye, tú antes le decías la abogada a ella, ¿por qué le decías la abogada a ella antes? Carmen Gloria. Sí, ¿por qué? La jueza, po. Ah, qué entretenido, lo encuentro una talla súper graciosa. Yo también, la encuentro graciosa. Sí, original la talla. La chai pam. Sí, po. Gloria González Caro, saludos para todos, un abrazo, los quiero mucho. Oh, los quiere mucho esa tía, también yo la conozco. Sí, me imagino. Sí, del recurso esa tía, es bonita, en Cachá. Ajá. Marianela González, hola Pablo, hola Mati. Hola abuelita, hola Willy. ¿Cómo está abuelita? La echo de menos. La echo de menos, abuelita. Todavía está esperando el queque del Pablo que todavía no nos da. Marlene Silva, hola Pablo y Mati. Nuestra amiga Sonia Rojas Quintero, qué bueno el programa, súper. Díganle a la gente si le gusta más el mono o le gusta más el otro mono. Su manito. ¿El mono blanco o el mono negro? Mono blanco, mono negro. Mono blanco, mono negro. Lorena Poblete, Mati, adueñate del programa, lo hace súper bien. Y Pablo, deja de buscar reemplazante el Mati, malvado. El reemplazante. El Pablo ya no existe, ya estoy yo. Ahora soy más entretenido, más tiernecito. Alexander, nuestro amigo Irra, dice, es show. ¿Es show? ¿Cómo es eso de que es show? No cacho, ¿ah? Al show de Teddy, claro. ¿Cómo este imbécil no cacha? ¿Cómo que el Mati no sabe nada? Nunca cacha nada, pero oye, bueno. La María Díaz Poblete, yo la adopto al Teddy. ¡Ajale! ¡Qué rico! Dígale, si me da... ¿Cómo me va a pachachar? Ah, ya. Ahí sí, está la pregunta, María Díaz Poblete. ¿Cómo lo va a pachachar al Teddy? ¿Cómo pachachachas? ¿Me vas a pachachar o no me vas a pachachar, María Díaz Pobletes? Eva Vivanco, ese oso es más odioso que el dueño. ¿Cómo será curado, mi amigo? Dígale a esa abuelita que por el solo hecho de ser abuelita la voy a respetar el día de hoy. ¡Ah, ya! Sí. ¿Está respetando a los adultos mayores? Está respetando a los adultos mayores, exactamente. Buenísimo, chiquillo, voy a recalcular de nuevo la página. Ay, siempre con tus problemas, Mati Leiva, como que te falla todo. No, hay una cosa que no falla. Sí, como que todo te falla, Mati Leiva. Hay una cosa que no falla. Saludos al maestro Richard. Ahí le mandamos un saludito, ¿ah? Eso. María Díaz Poblete. No, perece. Ya, sí. Rellena. María Barra Fuenzalida. Hola chicos, son geniales. Me entretengo muchísimo. Matías y Pablito, saludos a todo el equipo. Saludos a la abuelita María Ibarra. María Díaz Poblete, el Tuto está esperando las vacaciones para viajar. Sí, quiere irse a Colombia de nuevo. ¿Y con quién? Ah, no encontré.
Araceli Castillo, saludos, saluden a mi hijo, se llama Alejandro, salúdalo Teddy. Hola Alejandrito, pórtate bien, toma harto alcohol y bebe harta cerveza. No, ¿de qué edad tiene él? ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? No, pero no dijo qué edad tiene. Araceli Castillo, ¿qué edad tiene tu hijo? Eso, me sí, porque si es chico, no es lo que yo dije recién. A ver, ¿y qué le recomendaría a un niño pequeño? A un niño pequeño, que se lave los dientes. Ya. Que coma zanahoria, que le haga caso a la mamá, porque cuando grande va a ser alcohólico, igual que Leo. Oh. Así que ahora es el momento de respetar a tu madre y a tu padre, niño, porque en el futuro tú vas a ser libre e independiente y vas a poder hacer muchas cosas. Yo creo que la gente se está dando una idea de quién es esa boa. No, como la voz y la voz. Mira, yo soy de estos monitos que yo tengo incorporado inteligencia artificial. Ya. Entonces yo escucho todo el día a una persona que transmite por una radio, que luego se dedica a grabar tonteras, después transmite recuerdos y después viene a hacer un programa bien fome a un canal de televisión que tiene no sé qué va, pero bueno, siempre llega cansado y llega puro dormir a la casa. Ya sé quién es. Entonces como lo escucho todo el día él, obvio, esa es la voz que tengo de memoria, pues Mati, a no ser que tú quieras hacerme un monito y yo me aprendo tu monito. A ver, hácele monito. No, yo no hago imitaciones. Hácele monito. Yo no hago imitaciones. Haga monito, haga. Ya vos sonidista, haga monito. Yo no hablo de usted, sonidista. Vamos, haga monito, Mati. Quiero aprender eso. Monito. Ahora yo, mira. A ver, dale. Soy Mati, el monito. Soy Mati, el monito. Oye, la Araceli Castillo dice que tiene 7 años. ¿Cuántos años tiene? 7. Ah, le quedan 11 años para ser mayor de edad. No, ah, muy bien, sí. Sí, pues para que se porte bien ahora. Oye, Enzo Jara dice, hola Pablito, saludos, conectándome al programa, saludos, amigo. El Enzo Jara, ese. Ajá. Espera, que se me fue el tono, ahí volvió el tono. Ya, y esos son los mensajes que nos están llegando a esta jornada de día jueves, último programa. Último capítulo de este programa en esta semana tan maratónica, como dice también nuestro alcalde. En esta jornada de día viernes para nosotros, pero también para ustedes, que es viernes, chicos. Tenemos concurso. Envíenos sus mensajes al más 569-97567396. Miren que está el otro estudio, miren. Habla monito, habla monito. Déjame meter la mano al monito, Se picó el Vladi, ¿Qué le estáis agarrando al oso? Perdón. Es su costumbre. ¡Ay! El osito. No, amigas y amigos, tenemos concurso esta jornada junto a Teddy, ¿sí o no, Teddy? Sí, amiguitos, tenemos concurso. Mira. ¿Hoy le amarraste las manos? Sí, porque si no, imagina lo que hago con las manos sueltas. Soy más desordenado que mi dueño. Me imagino. ¿Quieres que suelte las manos? ¿Quieres que suelte las manos? Mira, espérate, déjame. Suéltame las manos. Espérate. ¿Qué estáis haciéndole al Teddy? Ahí salió de... Es un peluche. Espérate. No era cuestión inflable. ¿Y cómo sabes vos? Ya. No fue. Ay, sí, soy libre, me voy. Teddy, vuelve. Maltrato animales. Denúncienlo, 133, Carabineros de Chile. Teddy. No hagáis maltrato animal, no es que la gente después la va a agarrar contigo. No te vayas con el Mati. El Mati te va a enseñar. Le va a enseñar mejores cosas que yo. Sí, te va a enseñar mejores cosas que yo. Oye, tenemos concurso. Se fue Teddy por... Oye, si me tenía chato Teddy, pues ya sí. Exactamente, Vladi. Muy de acuerdo, Vladi. Oye, ya que se fue Teddy, cambiamos los regalos. Creo que está curado. Está marcando rating, eso, director, que lo puso ahí al mono. Mira, está borracho, mi compadre. Está borracho. ¿Qué tiene en la bolsa, Teddy? ¿Qué tiene en la bolsa el Teddy? Claro, ¿qué tiene en la bolsa? Oye, amigas y amigos. Oye, tengo todos los paquetes acá yo. Tenemos concurso. Atención. ¿De qué el concurso, Teddy? Ya. ¿Quiénes quieren participar en el concurso? Atención. Manden ahora un mensajito diciendo que quieren participar en el concurso. Digan, yo quiero concursar y yo lo voy llamando desde acá.
Eso, ya, ¿quiénes quieren concursar? Oye, están viéndonos en Villaseca. ¿Cómo era la? Cardenal del Pueblo, ¿cuánto habla Mati? 612. 612. Dice, Pablo, acá lo estamos viendo ya por fin desde la TV. Saludos, le enviamos Carlos, Genoveva y Alonso. Le mandamos saludos a la Genoveva, al Alonso y a nuestro amigo Carlito Valenzuela, sector de Villaseca, Cardenal del Pueblo, 612. Eso, eso, eso. ¿Quién más tenemos para saludar por vía WhatsApp? La María Ibarra, que... Espérate, ¿a dónde anda el mouse? ¿A dónde anda el mouse? Ahí anda el mouse. Espérate, que el mouse está más loco que el dueño. Y dice así... La María Barra. Hola chicos, Pablito y Matías, es un programa genial, me río todo el rato, son fabulosos, son muy graciosos. Buena dupla, buena dupla. Le mandamos saluditos a toda la gente que está en sintonía también, ¿eh? Ya nos están... Oye, aquí la Eva me está respondiendo, compadre, ¿eh? No le sigas no le siga la cuerda a la Eva. Ya, leo los de la Eva. Ya, o sea, oye, Marianela de la Reina Julia dice, yo quiero concursar, perfecto, perfecto. Sí. Oye, mira la Vita lo que me dijo. Oye, media hora leseando con el mono. Ah, lo vi. Media hora leseando con el mono. Ahí tenía el reemplazo. Mati, ¿cómo que adulto mayor sea un secreto que lo contaré? Y caerás tú y varios. Ah. ¿Varios? Qué grito. Que lo cuente, que lo cuente, que lo cuente. La provoco, provoca a la Eva para que la cuente. No, no, es muy linda, preciosa la Eva, hermosa. Que lo cuente, que lo cuente. Ya, María Díaz Poblete con mucho cariñito y lo acuesto en la cuna con movimiento. Ah. Ya. Ah, está bien, Polo. De la no está bien. Elena Reyes, hola Mati, me alegro que le salió todo bien la operación de su papá. Muchas gracias, Elena Reyes. José Mateluna, un gran saludo a los chicos de la Guardia de la Quinta Compañía de Bomberos de Alto Jahuel. José Mateluna, Luis Soto y nuestro cuartelero estrella, Luis Sotelo. Perfecto, perfecto. Por acá dice, hola amigos, aquí con ustedes el Zapatero y familia. Saludos allá. Oye, Zapatero. Mañana va a salir en el programa ahí que también él hace de animador del programa. Ah, también él quiere un reemplazante de Mati Leiva. Buena, don Luis. Grande, don Luis, compadre. Aquí tiene mi puesto y yo se lo cedo. Ah, Alejandra Garrido de Los Nogales. Hola, saludos a todo el equipo. Buenísimo. Perfecto, ahí están los saluditos que llegaron por WhatsApp. Falta que alguien nos diga que quiere concursar, po. Hoy aquí nuestra amiga Carla Espinosa Godoy. Gané el concurso con mi perrito y aún no llega. La capita. Pero participó por Facebook. No era por Facebook, era por acá, por WhatsApp. Háblanos por WhatsApp para ver si quedaste como ganadora. Porque los ganadores tenían que poner su dirección. Así es. Así que háblanos, que no hables por... ¿Cómo se llama ella? Carla Espinosa Godoy. Carla Espinosa Godoy, háblanos por el WhatsApp, porque por el WhatsApp se hizo la premiación de los perritos. Ah, eso, eso, eso. Hoy ya tenemos un concurso, amigas y amigos. Envíanos tu mensaje al +56 997 567 396 para los Fuensalía. Oye, son 6 canciones a adivinar. Vamos a, para que la gente, mira, Rafita, entre canción y canción dejé 5 segundos como una cortina que dejé. Buen. Para darle una pista a la gente de qué se trata. Se trata de adivinar cómo se llama la canción. Buena. ¿Ya? Y el regalito es este rico Kuchen, ¿cierto? Más una botellita de vino y... No, el Teddy no, po, no podemos regalar Teddy. Teddy, ¿qué? Teddy. ¿Qué te Teddy, sucede? Teddy. Teddy. Oye, el Mati te quiere regalar. No, ¿qué? ¿Cómo va a regalar al Teddy, nuestra mascota? Debería manejarlo. ¿Ah? Debería manejarlo para que hable. En todo caso, manejarlo para que hable. Exacto, bueno, ahora está descansando, ¿ah? Ya, y dice, hola, yo soy Carla Espinosa, perfecto. Mati Leiva, perdón, Rafifi, suéltate vamos a soltar las 2 primeras canciones. Las 2 primeras canciones, vamos a dar la pista. Las 2 primeras canciones, son 6 canciones en total. Si tú adivinas cómo se llaman las canciones, amigas, amigos, te ganas un espectacular premio el día de hoy. Es con ayuda. Ojo, si la primera persona no gana, puede llamar otra persona y otra persona hasta que gane alguien adivinando las 6 canciones. Buenísimo, Pablo. Sí, porque es que alguien se gane el premio el día de hoy. Queremos regalar, queremos regalar. Hoy estoy flaco, me veo flaco con esta camisa. ¿Te crees que estás flaco? Respóndame. Yo creo que estoy flaco. No, no, no estoy gordo. No. Oye, hoy día me pasó algo que justo no se grabó. Estaba terminando de grabar yo en el sector de Paine. Y la nuera del señor Zúñiga va y me dice, oiga, ¿usted sigue igual? ¿A qué te refieres que yo sigo igual? Yo lo conocí a usted cuando usted trabajaba en el San Francisco y a mi mamá le fueron a dejar un regalo, una bicicleta desde el San Francisco con usted a Huelquén y sacaron fotos, hicieron cosas. ¿Y usted sigue igual? ¡Me dijo eso! ¿En qué sentí igual? Pues físicamente, caracho.
Sí, es que en qué sentido lo igual, pues no sé, en su carácter, en su estado anímico, en su estado físico. En el físico, Mati, en el físico, en el físico, en el físico. Mucho yo no lo conocía de antes, así que no podría decir. No podría opinar. ¿Qué dices, Teddy? ¿Sí igual o no? No, mi amo. Toma mucha cerveza, entonces está más gordo que nunca. ¿Y cómo se sintió cuando le dijeron eso, que sigue igual? El que estábamos dentro de la vorágine, que ya eran las 12:30, estábamos en Paine, yo tenía que estar a la una en Buin, aprovechar de almorzar, y no hubo mucho tiempo para ese raciocinio. Ah, ya, perfecto. Oye, mujer, estamos con el video, atención, las dos primeras canciones. Recuerde, Rafifi, que usted tiene que ponerle pause. Atención, amigas y amigos, este es el festival, el karaoke del día de hoy, acá, en el canal Buin Somos Todos. Vamos a hacerlo a través de la línea telefónica. ¿Ya? Anoten el teléfono, anoten el teléfono. Ustedes tendrán que llamar. Anoten el teléfono, 22-821-8461. Ese es el WhatsApp, pero no, tienen que llamar al teléfono fijo, ¿eh? Teléfono fijo para que salgan al aire. Avanza con el fijo, 22-821-8461. O, para volver loco al Vladi, 22-821-8404. Ah, ese lo vuelve loco, ¿por qué? Porque van a sonar dos líneas, 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 van a sonar dos líneas. Y el Vlad iba a decir, contesto la 1, contesto la 2, contesto la 1, contesto la 2, contesto la 1, contesto la 2. Juegue, juegue. Ya lo sabe. Amigas y amigos, si ustedes se saben las dos primeras canciones, llamen, marquen inmediatamente. ¿Hay gente? ¿Cuánta gente hay viéndonos en Facebook? 28 personas activas. Oh, ¿qué pasó? Ya se nos cayó el rating, compita. Vamos subiendo de a poco, tranquilito nomás. Son recién las 19:33. Parece que Teddy estaba dando la lata, ¿ah? Teddy estaba dando la lata y nos hizo bajar el rating, ¿ah? ¿Viste que exactamente? Ahí Palumbo y esta es mi canción. Pero espérate, pero ponlo en pantalla. Espérate, hombre. Relájate. ¿Qué le pasó al Rafifi? ¿Está nervioso, Rafifi? Si queréis luego, Rafifi. Tranquilo, Rafifi. Ah, ya. Amigas y amigos, 6 amigos de nosotros cantaron el día de hoy. La idea es que tú adivines cómo se llama el nombre de las canciones. Cada cantante recita aproximadamente 15 segundos de un pedacito de una canción. La idea es que ustedes nos ayuden a adivinar quién canta, o sea, cuál es el nombre de la canción. Recuerden, las líneas telefónicas están libres, disponibles a partir de ahora ya. 22-821-8461. Si te sabes una de las canciones, llámanos, porque igual sumas puntaje. Millaray Palumbo y esta es mi canción. Hola, Millaray. Ya me contaron que estás hablando mal de mí y que te burlas, porque según te ando rondando y que te ruego, vaya que imaginación. Vibra. Ahora resulta. La lista va a vibrar. Vamos con la segunda, la primera segunda, la segunda. Vamos, Rafifi, tú puedes. Segunda. Hola amigos, soy Claudio Barahona. Hola, Claudio. Esta es mi canción. A ver, a ver. Ya te olvidé y estás muy lejos de mí. Tú lograste con herirme y lastimarme, en convertirme en no sé qué. Ya, listo, listo, listo. Pausa, 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 pausa. ¿A esas dos nomás? No las podemos poner todas, porque la gente vaya adivinando. Ya, están disponibles los teléfonos 22-821-8461. Marca ahora ya. Puede marcar cualquier... Sí, bien, Mati, sí, tú. Puede marcar... Oh, el reemplazo. No, nunca va a haber rivalidad entre nosotros. Sea quien sea nomás. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? Si hácelo, hácelo, no, a ver, hácelo de nuevo, a ver. ¿Qué cosa? A ver, ¿en cuánto se parecen? A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver el parecido. ¡Sí, mira, se parecen! ¡Grande, Claudita! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ay, qué lindo! ¡Es increíble! Compadre, saludos para ti, Claudita Barahona. El reemplazante. No, no, así no hay reemplazo. Oye, cuéntame a la gente que no hay reemplazo, sino que es solamente una... Bueno, por ahora. Solamente es una humorada y eso. Ya, tenemos... ¿Alguien ha llamado? Nadie ha llamado. Chiquillos, no. Por último, para que conversen con nosotros. Voy a llamar yo. 22-820. Ahí está el teléfono. Así lo marcan directo desde su teléfono celular. Voy a bajar esto porque es inconducente hasta ahora. ¿Eh? Sí, sí, sí. No es nada inconducente, parece. Hay dos temas. Ya. Que cantó nuestra amiga de apellido Palumbo. Sí, claro. Y nuestro amigo Claudio Barahona. Claudito Barahona, exactamente. Dos temas. Oye, hagamos algo. Repitámoslo, Rafifi. Repitámoslos.
A lo mejor los premios tampoco interesan. Ya dijimos, el Kuchen, un pack de copas y una botella de vino. Hoy tenemos grandes premios. Y esta es mi canción. A ver, Claudio. Me contaron que estás hablando mal de mí y que te burlas. Porque según te ando rondando y que te ruego, vaya que imaginación. Vibra. Ahora resulta. Ahí está la canción número uno. Perdón, estaba concentrado. Canción número uno. Y vamos con la canción número dos, que la canta. Hola amigos, soy Claudio Barahona y esta es mi canción. Ya te olvidé y estás muy lejos de mí. Tú lograste con herirme y lastimarme en convertirme en no sé qué. Ojo que esa canción no se llama Te reemplacé, se llama Ya te olvidé, ¿eh? Ya te olvidé, se llama esa canción, ¿eh? Viste que la tiraste, se la soplaste ahí, mira. ¿La soplé? Sería imbécil. Están llamando, perfecto. Están llamando. Llama. 141-163-133. Llama. 22-821-8461. 22-821-8461. Llama ya. Sí, la operadora no se puso los lentes. ¡Aló! ¡Aló, Mati! Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cuál es su nombre, estimada? Marianela González. Marianela González. ¿Cómo está Marianela González, sector de la Reina Juliana? Sí. ¿Cómo estás? Oye, la primera no la escuché. Espere. Oiga, Marianela, la quieren saludar. Espérese. Marianela González, que hay una persona... Que hay una persona tan especial que la quiere saludar usted. Hola, abuelita. ¿Cómo está, abuelita? El Pablo me está leyendo. No. Hola, abuelita, ¿cómo está? Sí. Qué rico saludarla, abuelita. La echaba mucho de menos yo. Sí. Sí. ¿Cómo ha estado? Bien. Esperando que venga a verme la antena porque estoy viendo puro... el canal de Win y los canales de... de acá. Pero si usted tiene DirecTV, abuelita. DirecTV. Usted tiene DirecTV. Que me tiene que venir a ver la antena y ya sacamos el cable ya. Mucha abuelita, usted que reclama. Usted es muy reclamadora, abuelita. Sí, porque quedaste de venir y no has venido. Yo no quiero ser su nieto. No quiero ser su nieto. No. Puede ser mi hijo si tengo un hijo de 45. Ya vamos. Atención, Marianela. Escúchala, mira. Pon atención en la pantalla. Escucha primero la canción y una vez que termines nos vas a decir el nombre de la canción. Oye, pero espérate, Pablo. La vamos a tirar de nuevo. La primera no me la sé. Pero, la segunda sí. Pero espérate. Gracias. Vamos con la primera canción. Mi nombre es Miaray Palumbo y esta es mi canción. Ya me contaron que estás hablando mal de mí y que te burlas. Porque según te ando rondando y que te ruego, vaya que imaginación. Ahora resulta. Ya, paremos ahí, pausita. ¿Usted dice que no se sabe esta primera canción? Mati, cántame un pedacito. Escucha, Marianela, concéntrate. Mati, cántame un pedacito más de la canción para que Marianela, el coro, Mati. No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes. No te creas tan importante. No te creas tan importante. Ay, te favor. ¿Cómo se llama la canción? No me la sé. Marianela, besos grandes para ti. Besos grandes para ti, te queremos mucho. Oye, pero me sé la segunda. No, pues tienen que saberte la primera para hacer la segunda, Marianela. ¿Le doy la última pista, Marianela González? No, pues como la vamos a hacer, ya nos la chuntó ya. Ya. No, si ya se la cantamos. Pero a ver, se adivina. Pero hay más gente. Ojo, también. Espera, Manela. ¿Por cuál línea llamó, Vladi? Por el
Tenemos disponible la siguiente línea, 22-821-8464, perdón, 22-821-8404, si alguien más quiere llamar. Línea disponible, 22-821-8404. Así que, están las dos disponibles ahora. Marilena González, se la dejé en el tintero. Sí, pues se la dejamos en el tintero. Alguien más que marque. Vamos, chiquillos, salven la campana. Vamos, que se puede. Vamos, vamos, vamos. Están llamando, están llamando. Perfecto. Buenas canciones, buenas canciones. 22, 62, 18, 4, 6, 1. Ya te contaron. No te creas tan mal de mí y que te burlas. Oye, nosotros no podemos poner videos musicales acá porque si no se nos cae la transmisión de Facebook. Por eso es que lo hacemos a través de este formato, amigas y amigos. Hola, buenas tardes, noches. ¿Cómo estás? Bien, Pablito, ¿y tú? ¿Cómo te llamas? Elizabeth. ¿Elizabeth cuánto? Gómez. Ah, la Eli Gómez de Alto Jagüel. ¿Cómo sí. está, Eli? Bien, bien. Qué rico, qué rico, qué rico. Sí. Vamos a dar una pista. La primera canción la canta un grupo argentino de cumbia villera. Se llama Damas Gratis, ¿ya? Tranquila. Y también lo cantan acá en Chile los hijos de un cómico de... ¿Quieres falta un dedo a uno de los integrantes? Que se llaman pero... Atletas de la Risa. Atención, Eli Gómez de Alto Jagüel. Escucha primero. Uno, dos, tres. Mi nombre es Mirai Palumbo y esta es mi canción. Ya me contaron que estás hablando mal de mí y que te burlas porque según te ando rondando y que te ruego vaya que imaginación ahora resulta. ¿Cómo se llama la canción, Eli Gómez? No te creas tan importante. ¡No! ¡No! ¡Es increíble! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿A quién se la canta esa canción, Eli Gómez, al Pablo? No, a ninguno se las canta. ¡Ah, qué lindo, preciosa! ¿Qué te gustaría ganarte si es que ganaras? Lo que sea su cariño, pero que llegue. ¿Ya? ¿Qué me habrá querido decir? Seguirás con esa historia por años y décadas. Debes dejar de ser rencorosa, Eli. Hace mal ser rencorosa. Todavía no le llega a este. ¡Mati! ¡Mati! ¡Ay, qué ternurita! ¡Sácame la tarjetita! Ahí lo sacaron del estudio. Eso, perfecto. Ya tenemos listo el reemplazo. Perfecto. ¿Por qué no hacemos una cartulina amarilla y roja mejor? Ya, sería bueno. Eli, ¿tienes minuto suficiente en tu teléfono? Sí. Perfecto. Vamos con la canción número 2, entonces. Dice así. Atención, sí, atención. Amigo, soy Claudio Barahona y esta es mi canción. El reemplazante. Ya te olvidé y estás muy lejos de mí. Tú lograste con herirme y lastimarme, convertirme en no sé qué. ¿Cómo se llama la canción? Ya te olvidé. ¡No! ¡Excelente! ¡Muy bien, Eli Gómez! ¡Dos de dos! Dos de dos. Pero ¿puedes decir que cómo es el nombre? Ya te olvidé. Ya, pero de una vez por todas, olvídate de la cuestión que te debo, po, ¿ah? Bueno, ya, me olvidé. Pero él sí, cada vez que puede me saca en cara la cuestión que te debo. No, si ya, le de... Pablito, no, disculpa, si le... yo no te voy a pedir nunca más. No, si pide, si es parte de la humorada, así que dale nomás, amiga. Sí, sí. Pero dile a la gente qué es lo que te debo para que la gente no piense que yo te debo plata, por ejemplo. Una radio, un equipo. Un equipo. No es un equipo. No, mira, Mati, lo que yo le debo, mira, lo voy a buscar al tiro. Lo voy a buscar al tiro. Vaya a buscarlo. Rellena tú. De estar debiendo hartas cuestiones, señor Eli Gómez. ¿Ah? Oiga, Eli, ¿qué está haciendo en estos momentos? Haciendo las 19:45. Estaba tomando un tecito. Un completo. Ah, completito. Sí. ¿Para qué invita, pues, Eli? Es que están haciendo pues velamos si no lo habría invitado. Ah, sí, está bien, Eli Gómez. Oiga, ¿y está solita ahí viendo la tele? No, con la familia. Buenísimo. ¿Con quién está? ¿Con su familia? ¿Con su esposo? ¿Con su hijo? Con mi esposo y mis dos hijos. ¿Con su nombre nomás? Pues mándale saluditos, la cámara es suya. Un saludito a mi esposo Juan y a mi hijo Francisco y a mi Javiera. Buenísimo. Javier Brito. Eso, oiga, Eli Gómez, ¿alguna persona que esté echando de menos usted con todo lo que es la pandemia? A toda mi familia. Me imagino. Sí. Mándale un saludito a toda su familia, Eli Gómez. Sí, le mando saludos a toda mi familia y a mi nieto también, que aún no lo he visto hace tiempo ya.
Buenísimo. Eli. Tengo tu personal estéreo. Último modelo. Esta es la radio que le debo a la Eli. Ah, le debe eso. Pero lo malo que la que tengo, la que me queda, que es la que le debo yo a ella, que es esta, está mala. ¿Sabes por qué está mala? No tiene pila. No, porque se escucha en toda la radio y solo debe escucharse la 107.5. Oye, Eli, así que mañana voy, mañana supone que voy a May de nuevo. Ojalá que esté abierto, así, porque ha estado cerrado May. Pues, Eli, ¿hasta cuándo? Sí, pues no, te espero nomás que se regle todo nomás, no vais para Santiago. ¿Cuánto esperamos menos, Eli? Pero no importa, sigo esperando, no van, si ya. Canción número 3, canción número 3. Oye, nunca he esperado tanto, ¿cierto, Eli? Un año más. Ya, bueno. Canción número 3, Eli, canción número 3, escucha, atención, Eli, escucha. Hola, soy Claudio Palumbo y esta es mi canción. ¡Buena, Superman! ¡Es tu canción! ¡Superman, Superman doñado! ¡Superman doñado! ¿Cómo se llama la canción, Eli Gómez? ¡Superman Palumbo! ¡Buena, pues, Palumbo! ¡Superman mandoneado! ¡El Claudio Palumbo! ¡Muy bien! Es la única que se sabe. Superman doñado. Hoy la tiene de Rington también la canción, el Claudio Palumbo. Muy bien, Eli Gómez, va súper, súper, súper bien. Te felicito. Vamos con la cuarta canción entonces, con Eli Gómez de Alto Jahuel. No, pero no salió cómo se llama. No, matras, rebobina. ¡Guachito! Rebobina DJ. Uno, dos. Pinto y esta es mi canción. ¡Ah! Pati Pablo. Te vas, amor. Si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Tu vanidad no me deja entender. En la pobreza se sabe querer. Con la boina. Eli Gómez, ¿cómo se llama la canción? Ay, no me acuerdo. Pero si la dice al principio. No se escucha despacito, es de por el teléfono. Marco Antonio. No tengo teléfono. Ah, está por el puro. Ya, entonces, mire, atención, ella está por el puro teléfono, ¿ya? Escuchando el audio, solamente no está viendo el video. Bueno, mejor que no lo vea. Estoy con audífono. Ya, y vamos a quedar callados todos para que... Ojo, es una canción de Marco Antonio Solís y de... Y dentro de su coro está el nombre de la canción, ¿no, Mati? Sí, po. Sí. Bueno, es que es lo mismo, finalmente. Ya, corre el video, silencio todos. Soy Leonardo Pinto y esta es mi canción. Ah. Te vas, amor. Si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Tu vanidad no me deja entender que la pobreza se sabe querer. ¿Cómo se llama la canción, Eli Gómez? Te vas, amor, algo de querer. Algo de... Elizabeth Gómez, ¿dónde están todos los delincuentes? ¿Dónde están todos los delincuentes? No, pues no, no aquí el no. Muy bien. Tu cárcel, muy bien. Mira, chiquitín, hazte ver la Mati para que no salga ahí encima. Eso. Muy bien. Saludo grande a mi amigo personal, Leito Pinto, allá en el sector de Piluco. ¡Ay! Ya, vamos con... atención, él iba súper, súper, súper bien. ¿Carmen, dijiste de Piluco? ¿Sí? No, ahora la familia es tuya. ¿Qué pasó, Eli? ¿Qué pasó con Piluco, Eli? No, pues tú dijiste de Piluco. ¿Quién? Tú, po. ¿Pero qué dije de Piluco, po? ¿Era de Piluco, algo por ahí? No, Eli, tú eres de Alto Jahuel, Eli. Ah, ya. Ya vamos, sigamos. Anda y puro sapiando. Recordemos que la Eli nos está solamente escuchando, nos está viendo, porque también le falta una antena a ella. Sí. Eli, estás perdiendo la radio, que te acabas de ganar, estás perdiendo la radio. Yeah. Oye, atención, la siguiente canción, si es que la que corresponde, es de un cantante, es de Antonio Aguilar, te lo vamos a decir al tiro, ¿ya? ¿Te gusta la música mexicana ranchera? Sí. Perfecto, espero que sea ella. A ver, corre video. Hola. Soy Amada Escobedo. Les voy a cantar una canción. Dale, Amada. Estaba comiendo un taco en ese pueblo de Tula.
¿Cuándo pasó bien sentada? Una muchacha en su mula. ¿Cómo se llama la canción, Eli Gómez? No la sé. Pónesela de nuevo. Ya se la vamos a poner de nuevo. Estaba comiendo un taco. Antonio Aguilar. En ese pueblo de Tula. ¿Cuándo pasó bien sentada? Una muchacha en su mula. Ya, le vamos a dar pista para que gane. Ya. Sí, porque van a ser las 8. Mira, la primera está compuesta de tres palabras. La es la primera. ¿Ya? ¿La? ¿Escuchaste, Eli? Sí, la. Ya. ¿Dónde iba sentada la niña? La mula. Muy bien la segunda palabra. Muy bien, Eli. En México, a las niñas muy hermosas, ¿cómo les dicen? La chula. Perfecto. La... Ya, cállate, Matilde. No, no partes. La mula, la chula. Ya, espera. Los... Por favor, no mires esto. Contigo aprendo. Exactamente. La mula sentada en la chula. No. Tápate el ojo, Teddy. No. Teddy, tápate el ojito, Teddy. Tápate el ojito a Teddy. Ya, Teddy se acaba de tapar el ojo. Ah, eso, Teddy, por favor, perdón, Teddy. Ya. Perfecto. Oye, Teddy, perdón, Teddy. Perdón. Vamos a repetir un pedacito de la canción nuevamente. Sí, vamos. La Eva, quedaste en el suelo con tu participación el día de ayer. Ya tú pasas. Lo tuyo se olvidó, Eva. Lo tuyo se olvidó. Ya, perfecto. Mira, escucha un pedacito nuevamente la canción, amiga, por favor. Hola. Soy Amada Escobedo. Les voy a cantar una canción. Estaba comiendo un taco en ese pueblo de Tula. Cuando pasó bien sentada una muchacha en su mula. Ya, Eli Gómez, última oportunidad. ¿Cómo? El Mati, mira. Taco. Mira la cara del Mati. A ver lo que va a decir, a ver. Antes que nada vamos a decir. En ese pueblo de tú. Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal Win Somos Todos, ni de la municipalidad de Win, ni de los integrantes del programa. Estaba comiendo un taco. Eli, música, ¿cómo se llama la canción? En ese pueblo de tú. La niña, la, ¿cómo es? Cambien la canción. Es que esa también está hecho. Estaba comiendo un taco en ese pueblo de Tula. Si hay alguien más que se sepa el nombre de la canción, llámenos ahora a la línea 22-821-8404. 22-821-8404. Ya, hasta aquí nomás llegué, no sé, no la sé. Pues te la dije el nombre, te lo soplé. Aparato del reproductor masculino. Si alguien más sabe cómo si alguien más sabe el nombre de la canción, llame ahora 22-821-8404. Terminado, en vez de 61, 04 al final. Pongan el teléfono en la pantalla, chiquillo. La. Ya ver, vamos de nuevo con la canción. Escucha, mira. Vamos. Vamos. Amada Escobedo. Amada Escobedo de Santa Filomena. Voy a cantar una canción. Estaba comiendo un taco en ese pueblo de Tula. Cuando pasó bien sentada una muchacha en su mula. ¿Cómo se llama la canción, Eli? Pasó la muchacha en el... No, eran tres frases. La es la primera. ¿Ya? ¿Dónde iba sentada la niña? ¡Cuidado! En ese pueblo de Tula. La niña, ¿dónde? ¡No, la confunda, miércale! Vladi, la primera palabra es la. La mula. Oh, ya, la niña iba sentada en una mula, perfecto. La mula. ¿Y cómo se le dice en México a una niña muy bonita? La chula. Pero sáquenle el lapo. La mula chula. Ya, perfecto. ¿Cómo dijo? La mula chula. ¡Muy bien, Eli Gómez! ¡Muy bien, Cajarita! ¡Por fin! ¡Grande, Eli! Eli, y nos queda la última canción. Ya. Atención. Corre bien. Gonzalo Méndez, y esta es mi canción. Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos. Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada, y de mí no queda nada, me derrito.
como un hielo al sol. ¿Cómo se llama la canción, Eli? Auténticos Decadentes, año 1985. Me agarraron el patito cuac. 1992. Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos. Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada y de mí no queda nada. Me derrito como un hielo al sol. Me derrito como un hielo al sol. Es una sola palabra que palpita, que punza, que duele cuando uno está enamorado y se le parte en mil pedazos. ¿Cómo se llama la canción? No, no diga que tiene sangre, Bomati. Corazón. ¡Corazón! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Ganó, ganó, 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 ganó! ¡Se lo llevo, se lo llevo! ¡Ay, ay, ay, señor! Queda la... Muy oiga, bien, Eli. ¿Qué te querías ganar, Eli? No sé porque no estoy viendo. Ah, la radio, perfecto. ¡Se ganó la radio! ¡Se ganó la radio! ¡Muy bien! ¡Qué bueno! Va para el 2021, Eli. Ya tiene dos radios. Ah, tienes dos radios ahora, Eli. No sé qué vas a hacer con tantas radios en tu casa. No, Eli, te acabas de ganar un rico Kuchen, más una botella de vino tinto, más un pack de 6 copas de cristal, más una capa para tu perrito. ¿Tienes perro? Sí. Perfecto, perro chico, perro grande, perro mediano. Mediano. Sí quedan capas para perro mediano, perfecto. Sí. Y te acabas de ganar también un beso del Matías Leiva que te va a dejar el premio mañana. Ah, mañana lo voy a hacer. Ah, no, así no se puede. Mañana no va a estar en su casa. No me venga con tonterías, Mati, ¿sabes qué? Vámonos, hay que ya no se puede más, así vamos. Tengo que ir al Barro Luco mañana. Pero no todo el día, tiene que estar en algún momento, pues él y... A las 10, 11, 12, más o menos como a la 1 voy a estar de vuelta. Ya, a la 1 va a ir el Mati a dejártela. Ya, listo. Voy a tratar de venirme a tiro. ¿Ah? Ya, perfecto. Eli, un beso grande para ti. Para ti también, Pedrito. Nah, no, que ya la cagué de nuevo. Sí. No, ay, ay, ay. Está enamorada del Pedro, la Eli. Está enamorada del Pedro. No, soy si no solo la tenemos. Pedro Lover, soy yo. Sí, pues Pedro Eli Lover. Gómez, Mirko Geria, Pablo Fuensalida o Pedro. Pedro Lover, dijo. ¿Por qué te gusta el Pedro si tiene las orejas tan grandes, los ojos tan grandes? ¡Ivo! ¿Eh? ¿Por qué te gusta Pedro? A ver, cuéntanos. No, sí, los quiero a todos, pero él es más cariñoso. No cariñoso, sino que... ¿Por qué tan...? ¿Cómo te ha demostrado el cariño? Con abrazos. ¿Abrazo? Sí. Ya, ¿de qué otra forma? ¿De qué otra forma? Igual como él ayuda a toda la gente. Pues, mentira, yo voy a decir la verdad porque te gusta más Pedro que Mirko o que Pablo Fuensalida. Porque tú sabes del pasado de Pedro Fuentes. Sí. Ah, chiste. Tú sabes del pasado y por eso que dices, si fue alguna vez Pedro bailarín de despedidas de soltera es porque algo tiene. Ah, por ahí lo vi. Ajá. Muy bien. Ahí lo vi. No hay dónde perderse, perfecto. Oye, un abrazo grande, Eli, que estés muy bien, amiga. Ya, te aviso, maldito, si llego a la casa, mañana. Es que si no está ahí, no está ahí, no va a poder. A la una va a estar el Mati, a la una a 10 va a estar afuera de tu casa esperándote. ¿Y quién me va a llevar? Ya, Mary, nos vemos, que estés bien. Mari. Ya. Chao. Estoy muy confundido. Oye, revisemos a los cantantes. Le queremos agradecer a los 6 chiquillos que se dieron el tiempito de grabar para nosotros esta jornada y de haber hecho este concurso un poquito loco el día de hoy. Revisemos el playlist. ¿Ah? Hola, mi nombre es Miaray Palumbo y esta es mi canción. Ya me contaron que estás hablando mal de mí y que te burlas porque según te ando rondando y que te ruego vaya que imaginación. Palumbo. Ahora resulta. Sí, pero tira todo. Ok, ahí está Millaray. Ahora vamos con... Hola amigos, soy Claudio Barahona y esta es mi canción. Ya te olvidé. Y estás muy lejos de mí. Tú lograste con herirme y lastimarme, en convertirme en no sé qué. Oye, muy bien, Claudio Barahona. Canta, anima, tiene facha, hola, Claudito. Y esta es mi canción. Y mi chiquitito. ¡Güey! ¡Güey!
era Superman. Super Palumbo. Super mandoneado. Super Palumbo. Super mandoneado. Muy bien, Palumbo. Buena, Palumbo. Buena, Claudio Palumbo era ese. Y sigue. Ah. Gracias, Leo Pinto. Amada Escobedo. Soy Amada Escobedo. Les voy a cantar una canción. Ya. Estaba comiendo un taco en ese pueblo de tú. Una muchacha en su mula. Rápido. Amada Escobedo. No, ya se la pusieron. Estaba comiendo un taco en ese pueblo de Tula, cuando pasó bien sentada una muchacha en su mula. Ahí nomás, ahí nomás. Y vamos con la última persona que nos hizo llegar su canción, por favor. Hola. Gonzalo Márquez. Soy Gonzalo Méndez y esta es mi canción. Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos. Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol. Muy bien, muy bien, muy bien. Atención, jurado, atención las amigas y amigos en las casas. Tenemos que entregarle un premio a uno de estos 6 participantes que nos colaboró el día de hoy cantando. Ya. Por favor, a través del WhatsApp, díganos ustedes a quién le entregamos un regalito extra de parte del canal Hoy Somos Todos. La primera, Millaray. El segundo, Claudio Barahona. El tercero, Claudio Palumbo. El cuarto, Leo Pinto. El 5, Amada Escobedo. Y el 6, Gonzalo. Méndez. Gonzalo. Los Méndez. 1. Vamos a repetir, Rafita. Millaray en el 1. En el 2, Claudio Barahona. En el 3, Palumbo. En el 4, Leo. En el 5, Amada. En el 6, Gonzalo. Ya, ahí están votando la gente, ¿ah? En el 1. En el 1 te estoy diciendo. Ah, te vas a morir. En el 1, Millaray. Ahí está Millaray. Oye, se ve. ¿Qué le pasó a la Millaray? Millaray. En el 2, Claudio Barahona, el reemplazante. En el 3, Claudio Palumbo. Mira, Claudito. En el 4, Leo Pinto. En el 4, Leo Pinto. En el 5, Amada. En el 6, Gonzalo. Ahí están. Perfecto. Estamos recibiendo las votaciones entonces en este momento. Susana tiene un... Millaray tiene un voto de parte de Susana. Amada Escobedo tiene un voto de parte de Lorena de Villa Las Palmas. A seguir votando. Mati Leiva, tienes... ahí están votando. Muy bien. Siguen votando nomás, chiquillas, chiquillos. ¿Mati? Pues... te vas, amor. De manera nomás, seguimos. Oye, ya nos están llegando las votaciones aquí, ¿ah? Ya, pues por eso, ponla, po. Nuestra amiga, la Millaray, votó por ella, obviamente. Millaray, no podía votar por ti. María Díaz Poblete vota por la Millaray. Ah, pero espérate, alguien tiene que ir anotando esto. Puta, no hace falta el tuto. Bien. Ya. Mira, el Teddy, po. Teddy, anota, Teddy. La Jime Celada por la Millaray. Espérate. Ah, ya sé lo que vamos a hacer. Espérate, guatón. Ya sé cómo hacerlo. Espérate, guatón. ¿Qué estoy buscando? Claudio Barahona vota por él mismo. Espérate. No, pues, no pueden votar por ustedes. ¡Cállate! Espérate. ¡Cállate! Lucila Angélica Chula dice, teléfonos ocupados todo el rato. ¿Quién dice eso? Lucila. Ya. Claudio Alexander, la mejor. Vamos con un temita relleno. A ver. Les voy a cantar una canción. Estaba comiendo un taco en ese pueblo de tu... Oye, ya. ¿Ya estáis listos? Espérate, que estoy sacando los votos a los galletones. Buena leíto, dice la Jime. Perfecto.
¿Cuál va a ser el premio? El premio... ¡El whisky! ¡Se lo regala el ají! Ya. Ya, vamos Mati con las votaciones, perfecto, partimos de cero, vamos. Ya entonces la misma participante no pueden votar por ellos no, mismos. No, po. Qué mal. No. María Díaz Poblete por Millaray. Por Millaray. La Jime por Millaray. La Jime por Millaray. Carla Espinosa por Millaray. 3. Elizabeth Gómez por Millaray. 4. Lucila por Millaray. Es la mamá, pero ya, 5. Y esos son los que tengo por Facebook. Voto toda la familia de la Millaray por ese lado. Ya, por acá yo tengo entonces, la Susana vota por la Millaray. La amada, la Lorena, tu mamá, vota por la amada Escobedo. La Sandro Paso vota por el Claudio Barahona. La Andrea Alejandra Garrido vota por el Claudio Barahona. Más votitos, 9. Votamos nosotros también, más 56, ¿no? 9. 9756-7396. No, nosotros no votamos. Más 569-9756-7396. ¿Y por qué no podemos votar? ¿Por qué no? Ah, bueno. Ya, ahí tenemos la votación. No, pero deje, voy a revisar aquí. En nomás. Conclusión. Ya, revisemos, ya, actualiza. Rafita, me va la nota del Mirko Geria del Río, de la basura del Río, ¿ya? ¿La tenéis, cierto? Vamos, recalculando, vamos. Perfecto. Ganadora entonces el día de hoy, amigas y amigos. Por haber cantado ya. Millaray, felicitaciones. ¿Por qué? Llegaron votos, pero al último momento, ¿no? Llegaron varios. Ah, espérate. No, el tema de un basural en el río. Ya. Marisol Muñoz por Claudio Barahona. Ya. Vanessa Vázquez por Claudio Barahona. Lu Flores por la Millaray. La Lu Flores ya había votado. Enzo Jara por el mismo. No, por el 5 votó. ¿Quién era el 5? Claudio. La de la Tula. No. ¡Ay, qué ternurita! ¿Cómo se llama? No, era la mula. Es la mula chula. La canción se llamaba La Mula Chula. La de la mula chula. ¿Cómo se llama? La mula chula. La persona. La amada Escobedo. Ya. Rosario Miranda por el número 6, por el Méndez. Ya, Méndez, un voto Méndez. La César Zúñiga por la Millaray. Por la Millaray. Asia Aravena por la Millaray. Millaray. Claudio González por el Leo. Ese era el 3. Leo Pinto. El 3. No, el 4 es ese. María Ibarra Fuensalida por Millaray. Millaray. Esos son los votos. Ah, perfecto, justo se me acaban los votos. Ah, se me están acabando los votos. Ganadora, en conclusión entonces, Millaray. Muchas felicidades. Se acaba de ganar un viaje que debe hacerlo válido mañana mismo a la isla de Pascua. Oye, qué tremendo. ¿No? ¿No se puede? Me mientan así. Ay. Ya, ¿cuál es el premio que se va a ganar? Ya, le vamos a llegar un premio a la Millaray. Muchas felicidades, Millaray. Desde ya, por supuesto, acá desde el canal Win somos todos. ¿Pero qué tenéis para tirar, Rafita? Di tú lo que tenéis mejor. Ah, perfecto, sí, Mati Leiva. ¿Sabías tú que un día como hoy... Ya, un día 27 de agosto... ...se iniciaron los trabajos para remodelar la plaza de Valdivia de Paine, incluida la pileta? Qué maravilloso. Un día como hoy, la Rosita, con nuestro amigo José Luis... nuestro amigo de la Cueca, ¿cómo se llama? Se me olvidó ahora. El Cuequero. Campeón de Cueca. Campeón de Cueca. Iniciaron su carrera porque ganaron el comunal para ir al provincial. Lo ganaron el provincial, luego fueron al regional y se coronaron finalmente campeones nacionales de Cueca Adulto Mayor, primera pareja de nuestra comuna, el amigo Parra. Exactamente, muy bien, Mati, por soplarme. Gracias. Y también Liceo Cardenal Caro presenta sus carreras técnico-profesionales, que son muy valiosas y muy valoradas respecto de la educación que imparte este establecimiento. ¿Qué pasó un día? ¿Qué pasó un 27 de agosto? Bueno, en el año 2018 se desarrollaba por estos días el Campeonato Interprovincial de Cueca, en el cual parejas de la comuna de Win participaban para clasificar al provincial que ese año se desarrollaba en la comuna de Paine. En la oportunidad destacó la participación de Rosa Olivares y José Luis Parra en el campeonato comunal. En donde la historia empieza. Una de las
parejas clasificadas es la de José Luis Parra Cerda y Rosa Olivares Piñas, quienes en años anteriores han ganado el campeonato intercomunal y este año nuevamente tienen el deber y el honor de representar a la comuna de Buin. Bueno, para nosotros es un honor y como somos buinenses desde siempre, así que hemos sido toda la vida acá, así que para nosotros es una gran satisfacción. Sí, lo mismo, igual sí, que queremos representar a Buin, ojalá pudiéramos avanzar más allá del provincial y del regional, esa es la idea. Por eso nos hemos estado esforzando, practicando prácticamente casi diariamente para poder estar en buen estado físico y en cuecas también, para presentar unas bonitas cuecas ordenaditas. Esa es la idea. Finalmente, en ese proceso, José Luis y Rosa se coronaron campeones a nivel nacional. Por estos días se desarrollaban los preparativos de las instalaciones de las fondas ramadas y actividades en el Estadio Lautaro. Recordemos que este año no hay actividades en los recintos habituales debido a la pandemia, situación que lamentablemente pone en jaque la entretención, diversión y también para quienes era una importante generación de ingresos económicos durante estos días. Por estos días se preparaban las fondas y ramadas. La localidad de Valdivia de Paine, una de las más alejadas del centro de la comuna, recibía uno de estos días, 27 de agosto, pero del año 2019, la renovación de su plaza. Luego de muchos años de abandono, este lunes comenzó la recuperación y remodelación de dos plazas que se encuentran en el corazón de Valdivia de Paine. Una al costado de la iglesia y la otra donde se encuentra la sede vecinal. Me gusta acá Valdivia cómo está quedando la plaza, porque realmente aquí se ponen a tomar, la sentir, le prenden fuego, todo. Me gustaría que la cuidaran. Que pienso que esté bien, que estén arreglando la plaza, porque en verdad acá abajo sí faltaban lugares para que las familias sacaran a su hijo a jugar. Y ojalá los de acá de Valdivia, la gente la cuide, porque igual no nos falta quienes vienen a destrozar, las bancas sobre todo, y a nosotros nos conviene que la plaza esté en buen estado, porque sobre todo para el verano, que acá ya es más turístico y eso. Nosotros hace tiempo que estábamos pidiendo que se viniera a renovar esto. Es un callejón oscuro acá. En la noche poca iluminación. Aquí hay personas que vienen a... En ese rincón que está más allá al fondo hay personas que vienen a drogarse, a tomar ahí, a vista y paciencia de todo. Se pronostican alrededor de 2 semanas para que las obras estén completamente finalizadas. También se informó que la pileta que se encuentra en el centro de una de las plazas quedará en funcionamiento. El alcalde Miguel Araya Lobos visitó este martes a las vecinas y vecinos de la localidad más lejana de la comuna y comenta más detalles respecto a estas mejoras en la zona. Queremos dejarle una plaza mucho mejor a las condiciones que tenemos actualmente. Vamos a hacer un levantamiento de copa principalmente para que quede muy iluminada. Vamos a hacer un corte de varios árboles que necesitan, que ya cumplieron su ciclo, digamos, para reforestar con nuevo arbolado. Y además vamos a tratar de dejar la pileta operativa. Por estos días se proyecta la renovación también de veredas. Se ha demorado un poco debido a la pandemia el proceso de adjudicación de mejorar varias veredas en diversos puntos de la localidad de Valdivia de Paine, que de verdad están en muy malas condiciones. Para la gestión del alcalde, la localidad de Valdivia de Paine es una de las zonas prioritarias a desarrollar diversas inversiones. La educación técnico-profesional se luce en el Liceo Cardenal Caro, establecimiento que es parte de una fundación y que presta 4 especialidades. Por estos días, en el año 2018, se llevaba a cabo la promoción de las diversas carreras técnicas que ofrece el establecimiento y que permite que los alumnos que cursan la educación media puedan salir con un título profesional e ingresar directamente al mundo laboral o continuar su especialización en la educación superior. Tenemos en principio, en primero solamente una clase de la carrera, después en segundo tenemos más, pero ahora en tercero tenemos muchas horas. Tenemos módulos prácticos y que son teóricos, aprendido de todo. Las técnicas, las teorías, de hecho aprendimos hasta recepcionar todo tipo de alimentos,
las técnicas de cocción. Es súper amplio el campo, entonces hemos aprendido mucho. Nos enseñan a ajustar motores, a desmontar motores, a trabajar con luces de los autos, con circuitos de auto, todos los sistemas que hay en el auto, a trabajar con herramientas que se ocupan en un taller mecánico. Bueno, acá aprendemos varias ramas de la electricidad. Nos enseñan cómo implementar lo que aprendemos fuera, en la industria, todas esas cosas. Y nos educan como personas también. Mi experiencia ha sido buena, he aprendido harto. Varias veces he hecho instalaciones en casa y cosas. Para conocer más acerca del proceso de admisión de este año 2021, les invitamos a visitar las redes sociales y la página web del Liceo Cardenal Caro de nuestra comuna de Win, un establecimiento independiente de la municipalidad que pertenece a una fundación y que tiene un alto nivel de matrícula cada año, con pocas vacantes disponibles debido, obviamente, al éxito de su educación en la comuna. Ahí estamos viendo lo que pasó un día 27 de agosto de los años anteriores, 2018, 2019 y 2017, aquí en la Municipalidad de Win, donde se echa de menos, donde estamos viendo también ahí en la nota lo que es el 18 de septiembre, lo que lamentablemente este año no van a estar las fondas. Ya está con nosotros el alcalde de nuestra comuna de Win, alcalde Miguel Araya Lobos. Alcalde, ¿cómo están esta jornada de día jueves? Hola, ¿cómo estás? Estoy esperando los datos. Todavía no perfecto. Llegan, pero podemos hablar de traje... Ahí que tiene en su mano, alcalde. Traje, hoy día no tenemos el Win, somos todos en formato impreso. Pero lo tenemos en formato digital. Bueno, y si quieren aprovechar de comentar mientras estoy pidiendo los datos. Perfecto, alcalde. Y espero que yo esté equivocado, pero generalmente cuando se demoran mucho en entregar los datos, quiere decir que aumentamos mucho. Ah. Porque están buscando ahí los listados y espero yo haberme equivocado lo que estoy pensando. Perfecto, alcalde. El día de hoy se realizó la entrega de tablets en el colegio, en la escuela Humberto Moreno Ramírez de Bilugo. ¿Qué sí. nos puede comentar sobre eso? Sí, bueno, aclarar primero que todo que estamos muy contentos de ver cómo los papás reciben este instrumento. Felicitar ahí a los profesores, a la comunidad educativa que tenía un muy buen protocolo para la entrega. Ya tenían todo ordenadito muy claro. También recordar a los papás que esta entrega es va con un compromiso los papás de cuidar y que va con el sentido más que nada de resguardar que estas herramientas tecnológicas que le estamos entregando a nuestros alumnos simplemente no sean vendidas por algunos papás que a veces las han vendido. Ya tenemos los antecedentes y bueno, no queremos que vivir lo que tuvimos que hacer el año pasado, que cerca de 10 computadores fueron vendidos y algunas tablets. Y por eso se pide esta documentación que se firme, más que nada. Decirles que tienen que cuidarlas mucho, ya, porque viendo como los 6 meses que nos lleva al futuro ver y mirar hacia Asia, lo más probable es que este otro año también vamos a seguir en clases no presenciales. Por lo tanto, estas tablets vienen cargadas con plataformas para poder tener clases online con los alumnos, vienen cargadas con programas para estudiar, más que nada, y obviamente vienen con el internet. Así que simplemente el llamado es una herramienta que es de los alumnos, cuídenla porque es de ellos, y el compromiso o el contrato que se le hace firmar a los papás, más que nada, para evitar una posible venta de esta herramienta que le estamos entregando a nuestros alumnos de nuestros establecimientos municipales. Alcalde, esta herramienta ya ha beneficiado a muchos estudiantes de la comuna de Win que se han tenido que adaptar a lo que es la modalidad online, ya que este año 2020, como usted lo dijo, no hay clases presenciales. ¿Cuántos colegios municipales han podido ser parte de este beneficio que han beneficio de los estudiantes? Bueno, van a ser todos los alumnos de nuestros establecimientos municipales desde primero básico hasta sexto básico. Los de séptimo recibieron ya su computador, los de octavo lo tienen operativo y a los de octavo le estamos entregando internet para que ellos tengan en su equipo internet y puedan tener sus clases no presenciales. Decir que estamos haciendo un esfuerzo, efectivamente esto es de la corporación, pero las instrucciones son dadas del presidente, que en este caso es uno como alcalde. Nosotros queremos entregar herramientas, queremos que los papás sientan que el apoyo está de parte nuestra y que de verdad estamos muy preocupados de que puedan no perder clases.
Y hoy día tenemos un gran desafío, que si este otro año seguimos con el COVID-19, vamos a tener que esencialmente estar todo el año a lo mejor en clases no presenciales. Por lo tanto, a los profesores también le estamos entregando, hemos contratado Zoom, estos sistemas para que las comunidades educativas hoy día todo es a distancia y podamos tener las clases a nuestros alumnos de esta manera. Ahí de verdad habían varios niños chicos, la idea es que no los niños chicos no salgan, pero bueno, los papás a veces me contaban, hay algunas mamás que no tenían con quién dejarlo, por eso los llevaron. Pero decirles que los chicos están muy contentos y lo bueno que ellos hoy día se adaptan muy rápida y fácilmente con las tecnologías. Exactamente, alcalde. Ahora vamos a ver otras imágenes para que usted nos pueda ir comentando sobre la mejora de pavimentación y asfaltado que se han desarrollado en nuestra comuna, como en las 10 cuadras, el sector de Camino Cervera. Y el día de ayer usted estuvo en el sector del Recurso. ¿Qué nos puede comentar sobre esos avances que dan beneficio de los vecinos? Sí, efectivamente, ayer estuvimos en el Recurso. Ya ahí tenemos unos problemas que... Bueno, la calle de asfalto es de 6 metros de ancho. Ya lo que tienen la mayoría de las calles o callejones, como en Los Paltos y todos los sectores, pero ahí frente al establecimiento educacional es un espacio o un centro cívico, digámoslo así, del Recurso, lo cual tuvimos reunión con el encargado subrogante que está reemplazando a Claudio Cortés de la Dirección de Vialidad y estamos con él trabajando para que este proyecto en esa explanada sea asfaltada por completo. Tanto tenga su seguridad vial para los alumnos del establecimiento y a la vez para los estacionamientos de los furgones y los profesores. Es decir, y los apoderados que también van. Entonces, ahí se conjuga un centro cívico en el Recurso principalmente. Ahí se hacían los desfiles, ¿ya? Y queremos que ese espacio no quede solamente con una calle de 6 metros, sino que quede un espacio completo de una explanada para tanto los apoderados, los furgones, los tíos de los escolares y por supuesto para los alumnos para que tengan un cruce seguro para ellos. Va a quedar como urbanizado entonces, alcalde. Urbanizado significa que va a quedar disponible para que se haga múltiple uso respecto de ese lugar, eliminar el barro, como vemos ahí, eliminar el polvo, que es clave porque también afectaba la pasada de vehículos por afuera del colegio cuando los niños permanecían haciendo actividades, ya sea en la vía pública, perdón, dentro del colegio, pero en espacios abiertos o dentro de la sala de clase. Oiga, alcalde, acerca de lo mismo, se viene de Fiestas Patrias, mostrábamos hace poquito la preparación de las fondas ramadas, este año ya claramente no hay en la comuna de Buin. Y respecto de desfiles, entre otros, ¿habrá algo o finalmente todo por ahora suspendido? No, de verdad este año es muy difícil que podamos tener alguna actividad donde nos podamos juntar, nos encantaría poder tener algún tipo de actividad, pero de verdad no se puede, hoy día prima la seguridad, tenemos que resguardar los protocolos, ¿ya? Además podemos a lo mejor poner aparte de poner la bandera y adornar a lo mejor los espacios públicos un poquito, más de eso no creo, ¿ya? Porque hoy día sería muy riesgoso trasladar alumnos a algún desfile o comunidad educativa. Yo creo que hoy día, este año tenemos que entender que es un año excepcionalmente diferente. De hecho, no estamos en clases presenciales y vamos a seguir con la misma política, poniendo por sobre todo como norte la seguridad de la salud y la vida de las personas. Alcalde, una vez más, la Dirección de Salud el día de hoy estuvo en lo que es el sector de Cerrillos, realizando examen de PCR voluntario y gratuito. Además, ¿qué nos puede comentar sobre esto que dan beneficio de los vecinos y además estar alerta sobre un posible caso positivo? Sí, no, va dentro de la política el plan de la salud municipal de hacer mucha trazabilidad, ¿ya? Y efectivamente, así hoy día estuvieron en la Greenville, estuvieron en el Cerrillo, hay una junta de vecinos que acá me escribió de los jardines. De los jardines 3, me parece, o jardines 1, ya no me recuerdo. Ella ya tiene 157 vecinos inscritos. Felices nosotros bueno. de poder ir buscando y haciendo PCR. Hoy día es la única manera de tener controlado que este virus no sea tan violento ni agresivo. Mantener controlado, sobre todo donde aparecen casos de gente que es positiva y asintomática, que es lo que tenemos que resguardar mucho. Así que hay otra junta de vecinos en Cumbres, no están llegando los datos. Vamos a ir coordinando y de verdad que nosotros felices de poder salir a hacer estos testeos de PCR que son muy necesarios hoy día para tener un mapa de calor de cómo está en la comuna nuestro
cómo se está comportando el COVID-19. Voy a ver si podemos mañana, Pablo, si me acordáis, conseguir el mapa de calor que tenemos uno hecho. Y podemos trabajar con ese mapa de calor para que la gente vea los sectores cómo está, porque en una reunión que tuvimos antes de ayer, uno de los sectores más afectados es donde vivo yo, pues, Villaseca. Villaseca. Así que... ¿Pero Villaseca ahí en la calle Villaseca? No, o no es la calle Villaseca, todo el sector que le llaman Villaseca, que ahí tenemos varias gente. Así que a mí también me interesa un poco ver cómo se está moviendo el COVID-19. Perfecto. Oiga, alcalde, anoche al terminar el programa, a través de los reportes de Winseguro, nos enteramos de un hecho delictual terrible. Muchas veces la gente le achaca el tema de seguridad a los alcaldes, y dentro de lo que tiene que ver con las campañas políticas siempre se propone que mayor seguridad. Pero finalmente siempre es bueno decirle a la gente que las policías, tanto Carabineros como la PDI, tienen directores o tienen jefaturas que son superiores y que no pasan por los alcaldes. Pero sí a veces han habido pasados mayores de Carabineros, que son los que están a cargo de los Carabineros de toda una comuna, que han tenido distintas voluntades o distintas acciones respecto a la autoridad comunal como es usted. Al día de hoy, ¿cuál es la evaluación del trabajo que está haciendo Carabineros? Carabineros, como que yo tengo la percepción, alcalde, de que tras el estallido social o las manifestaciones de octubre y noviembre, Carabineros como que retrocedió y dejaron, o están dejando que hoy por hoy, esa es una percepción personal, que tras el estallido social, tras distintos ataques a Carabineros, tras distintas acusaciones de violación a los derechos humanos, violaciones a distintos temas, como que dieron un paso atrás. Y hoy por hoy, Carabineros se dedica a menos labores de las que hacía antes, menos fiscalización, menos presencia en las calles respecto de acción o reacción, como que se coartaron respecto de distintos temas. ¿Cuál es la relación suya como autoridad comunal con la actual jefatura de Carabineros en la comuna? No, Pablo, efectivamente todos tenemos la percepción, pero mira... Y es lo que yo hago un llamado a la ciudadanía. La semana pasada, hace 2 semanas atrás, tuvimos el stop, donde estamos todos los mayores de las provincias, estamos todos los alcaldes, y resulta que Buin bajó su tasa de delitos en un 24%. Es decir, teníamos, tú ahí era cosa de ver, porque tú sabes que esto se ve con luces de semáforo. Claro. ¿Ya? Y toda nuestra línea de delitos estaba en verde. ¿Qué quiere decir? Que habían bajado los delitos, por lo tanto, el mayor, obviamente, ante la provincia del Maipo, nosotros estamos siendo de verdad una taza de leche. Y eso, ¿por qué lo que sucede? Porque la gente no está denunciando. Por ejemplo, hoy día en la mañana, cuando estuve en la entrega de los tablets de Enviluco, me hablaron que hubieron 2 asaltos. Yo me puse a buscar porque yo no vi, solamente vi el reporte del asalto del camión de gas de Barrera, que fue en Calle del Bosque con Camino a la Obra. Sector Villa El Solar. Villa El Solar, donde hubieron 5 personas que se bajaron con armas. Yo leí el reporte y le dije, pero yo no tengo nada. Entonces, tuvimos además, de lo que pasó ayer anoche en el robo al camión de gas de Barrera, tuvimos 2 asaltos en Biluco, pero que no están denunciados. ¿Las personas no habían denunciado? Nadie hizo la denuncia, por lo tanto, en la estadística tampoco están, no hubo llamado, nada. La gente como que no hace la denuncia y lamentablemente eso hace que nuestro semáforo esté en verde y al estar en verde, obviamente nos quitan un poquito del personal y lo mandan a San Bernardo, que San Bernardo aparece con luz roja. También hoy día tenemos un funeral de un narco, ya, donde por instrucciones del nivel central, yo hoy día tengo, y estuvimos ya en el nuevo Buin en la mañana, cuando estuvimos en la entrega de las cajas de apoyo a la feriante de la coordinadora, teníamos un bus de carabinero y teníamos 2 patrullas más. Es decir, teníamos más de 10 efectivos haciendo conteniendo un funeral. Y ya llevamos el segundo día, yo pensé que el funeral iba a ser hoy día, y creo que es mañana a las 10, y vamos a seguir 3 días con un contingente especial, resguardando un funeral de un narcotraficante que entiendo que es la familia. Entonces, un narco funeral. Entonces, de verdad, yo siento que el mundo está al revés. Yo este malestar lo hice hoy día en la reunión de seguridad pública que estuvimos en la tarde, pero el mayor me dijo, sí, pero esos son tareas especiales. Sí, pero me gustaría esas mismas tareas especiales, tener esos 10 policías más, a lo mejor cumpliendo una labor de resguardar la salud en toda la seguridad en toda la comuna. Pero me dijo, nosotros teníamos todos los mismos turnos de siempre,
más encima le sumamos estos 10 que era por este servicio especial que le llamamos. Alcalde, igual contarle a la gente varios puntos. Es sí. Verdad, somos malos, y lo digo desde mi punto personal también, somos malos para denunciar, porque entendemos que finalmente nos involucramos en un proceso en el cual hasta nosotros mismos nos tenemos que transformarnos en investigadores, entregar todos los datos que estábamos haciendo, si después tenemos más antecedentes, quién nos llaman para ir a declarar, y finalmente engorroso, y claro, los ciudadanos nos dejamos de denunciar porque también perdemos la esperanza en que pueda haber resultado de pillar a quién o no el delincuente. Y así es, si uno no denuncia, claro que hay gente que dice, no, yo llamé a Carabinero, pero eso no es una denuncia, llamar a Carabineros no es denuncia. Lo que tiene que hacer uno cuando quiera denunciar algo y quiera que Carabinero actúe es ir presencialmente a un recinto policial y el Carabinero tiene que tomarle su declaración y entregarle a usted un documento que usted tiene que firmar como declaración de la denuncia que está haciendo. Si usted va y el Carabinero le dice, ah, pero es que eso ya pasó, ya no es delito flagrante, y uno dice, ah, pero es que, ¿cómo no? No, es que ya no tiene sentido que lo denuncie. Que pasa en muchos lugares porque así el Carabinero no hace el trabajo, no se complica, no se calienta la cabeza, no tiene que llenar papeles. Uno dice, ah, sí, verdad, tiene razón, no vale la pena denunciar. Entonces, como usted dice, alcalde, nos vamos quedando sin ganas de denunciar, de ser testigo o ser víctima en algún delito. Y finalmente, claro, esa lucecita roja que debió haberse prendido por el robo de una bicicleta, por el ingreso de alguien a un domicilio en la noche, no aparece. Y la gente dice, ah, pero es que yo llamé a Carabineros. Sí, llamaste a Carabineros, pero no hiciste la denuncia. Así que para que la gente sepa que si queremos tener más Carabineros en Buin, tenemos que ser más activos. No soy yo quien mejor lo pueda decir, pero si hay gente que tiene más tiempo, si hay gente que está dispuesta a seguir el procedimiento, aunque todo se venga en contra, aunque le digan, oiga, pero ¿para qué lo va a hacer? ¿No es necesario? Hágalo igual. El funcionario policial está obligado a tomar su declaración y entregarle a usted un documento que usted firme y él se guarde la copia de registro de lo que está ocurriendo. Así que eso es importante aclararlo. Y también contar al alcalde que debido a la pandemia está trabajando la mitad de los Carabineros. ¿Cómo es eso? Carabineros funciona con 2 o 3 turnos, de 8 a 8 o 3 turnos durante el día. Y a eso se le quita que cada 15 días un grupo de Carabineros, el grupo A, se va todo a cuarentena y el otro grupo queda activo. Entonces, también tenemos la mitad de los funcionarios policiales hoy por hoy, más que nada por un tema también de resguardo respecto del COVID-19. Matías. Entonces, alcalde, usted, como nos comentaba ya anteriormente, ¿usted le hace el llamado a la gente que denuncie para poder disminuir? Por supuesto, tenemos que tener denuncia, mostrar la realidad y no la cifra negra que tenemos cuando la gente no denuncia. Mucha gente le roban un balón de gas, no hace denuncia. Mucha gente le roban una bicicleta, tampoco lo hace. Recordar que nosotros tenemos la Fiscalía Auxiliar que logramos traerla y vamos a partir el 18 de marzo con la inauguración y partió la pandemia. Y efectivamente, hoy día tuvimos la reunión, estoy preguntando cuándo la abrimos, ya, porque se necesita para que podamos tener el control de los delitos. Nosotros, igual, en verdad, estamos haciendo un esfuerzo tremendo de tratar de conseguir bajar la sensación y, por supuesto, esta sensación de inseguridad que tienen los vecinos, pero para eso necesitamos la cooperación de los vecinos. El llamado es a denunciar, tenemos que hacer la denuncia. El Facebook no es la denuncia, el Soy de Buin no es la denuncia. La denuncia es en una institución, ya sea Carabineros o la de PDI. Por lo tanto, que ustedes, la gente cree que nosotros, tanto el municipio, que tanto Carabineros, nosotros vivimos pendientes del Soy de Buin, no vivimos pendientes del Soy de Buin. De repente a mí me etiquetan, yo ahí podemos hacer algo. Pero la denuncia formal en las instituciones de seguridad se hacen en la institución. Y en el caso de tráfico de drogas, microtráfico de drogas, que es un flagelo que nos afecta a todas y a todos, el gobierno tiene creado un programa que se llama Denuncia Seguro. Denuncia Seguro. A ver si Rafita o Mati me ayudan a encontrar la página web para que pongamos el teléfono. Ese teléfono es independiente de Carabineros y es independiente de la PDI. Por lo tanto, cada una de las llamadas que se reciben anónimas, si usted llama, su teléfono no va a quedar registrado en ningún aparatito. Y eso sí, uno tiene que darse la pega o el tiempo de contarle a la persona que va a recibir su llamado antecedentes importantes. ¿A qué horas llegan? ¿Quién vende?
a qué horas llega la droga el día jueves, el día viernes, cómo el proceso, como un poco hacer de cámara de seguridad del sector. Pero bueno, finalmente es una herramienta para quienes realmente están aburridos con eso. ¿Por qué? Porque el denuncia seguro depende directamente del Ministerio del Interior, que es la jefatura de Carabineros, que es la jefatura de la PDI. Entonces, al surgir de ahí la denuncia, se la derivan ya sea a la PDI o a Carabineros y las instituciones se ven obligadas a resolver la situación. Así que quienes de verdad estén muy aburridos con ese tema, ahí está Mati Leiva. A ver, ayúdanos tú. Llama y denuncia 600-400-0101, lo que es tráfico de droga, la violencia intrafamiliar, bandas o personas dedicadas al robo, al comercio de bienes robados, tenencia de armas, homicidios, prófugos de la justicia, acoso y delitos sexuales, trata de personas y tráfico de inmigrantes. Usted haga la denuncia 100% anónimo a través de la página web denunciaseguro.cl. Ahí está el número para que usted pueda realizar la denuncia correspondiente 100% anónimo. Pero tiene que ser importante, amigas y amigos, no es el Cawin. ¿Ah? Ellos no lo van a auspiciar. Usted dice, no, es que mire lo que pasa, que yo creo que la vecina o el vecino de allá está haciendo esto. No. Yo tengo certeza de que la vecina de la esquina o el vecino de la esquina, tal y tal cosa, esto es la dirección tanto... No, es que no sé dónde vivo. A ver, espérenme, déjeme ver dónde vivo. No, tener claro dónde vive usted, dónde ocurre el delito, todo eso, para que dentro de la conversación quede como una denuncia estampada y con certeza, sin moverse de su casa y así también ayudando a combatir los distintos flagelos que nos afectan. Así es, alcalde, siendo las 20:37, recibí ahí la tablita que ahí usted nos puede comentar sobre el COVID-19 en nuestra comuna de Win el día de hoy. Mala noticia, pues es lo que yo me imaginaba. Aquí está el efecto Día del Niño y el 10%. Ya nos estamos disparando, con esto nos alejamos de que el día domingo lamentablemente podamos pasar al paso 2. Lamentable, yo estaba bien optimista, pero cuando vi que no me enviaban la tabla decía, creo que estamos en aumento. Estamos en aumento. Y efectivamente, bueno, como esta es la tabla que me envían a mí, que recién me llegó, ¿ya? La población hoy día tenemos 109.641 habitantes, tenemos un acumulado de 2.186, con los 13 nuevos casos que tenemos hoy día, los hospitalizados mantenemos los 18, fallecidos afortunadamente ya llevamos 2 semanas y 5 días sin fallecidos, lo cual de verdad que eso nos tiene tranquilo en ese sentido, a pesar de que estamos subiendo los positivos. Los recuperados 1.982 y los activos 122, que esta es la cifra que hace que uno empiece a moverse hacia el paso 2 o quedarnos pegados. Ya la tasa activa va en un 111,3, estamos bastante alto y bueno, espero que mañana podamos ir bajando y como yo les digo, siempre los efectos se demoran una semanita o dos, se empieza a notar los efectos cuando la gente se desordena, la ciudadanía, y obviamente puede ser tanto el efecto del 10%, que mucha gente salió en masa a comprar. O hacer la fila al banco, o hacer fila al banco para cambiar, bueno, no sabemos. Pero, o también el Día del Niño, que también son fechas que la gente igual se relajó un poco y lo vemos totalmente visto en la cantidad de cómo hemos ido subiendo desde el lunes, que teníamos, o el martes tuvimos un caso, ya vamos en 13. Hoy tuvimos la oportunidad, usted también estuvo previamente a que yo llegara ahí, por supuesto, en la empresa Greenvic Biconto, sí. Empresa que ha enfrentado casos de COVID positivo, y el día de hoy el equipo de salud del CESFAM Maipo, a quienes felicitamos y aplaudimos por el hermoso trabajo que están desarrollando, estuvieron ahí haciendo varios exámenes de PCR que están llevando a cabo en las empresas, que es importante también resguardar a quienes están trabajando para que también tengan tranquilidad para descartar. Y nos contaba el doctor a cargo del procedimiento que de cada 100 personas, ojo, de cada 100 personas que se les somete a PCR, 8 personas resultan positivas, lo cual es una tasa bien grande. Esto es lo que a ellos les ha resultado de estos últimos trabajos. De cada 100 personas, 8 son casos positivos COVID. Y de esos 100 personas, uno es portador asintomático, personas que no tienen ninguna sensación, no tienen pérdida del gusto, nada, no le duele la cabeza, nada, nada, nada. Entonces, como esas personas que de 100 es uno, esa persona obviamente se relaja, comparte, hace su vida normal, y esa persona va también contagiando a otros porque tiene la tranquilidad, que no le duele la cabeza, que no ha perdido el gusto, que no está con dolor de cuerpo, entre otros que son los síntomas del COVID-19. Y eso es lo que ayuda a esta toma de PCR que se está haciendo. Por eso es que es importante que quienes puedan y quienes deben
a atención de público, quienes tienen que ver con trabajo agrícola, entre otros, estos días como fue la constructora Ningüe, se tomen el PCR que es gratuito. Y lo bueno, alcalde, que hoy por hoy los resultados están siendo súper rápidos. En 2-3 días ya la gente le está informando si es su PCR es positivo o negativo, pero hay que hacérselo. Así que viene por el personal de la empresa Greenvic de Biconto, que el día de hoy llevó a cabo, y perdón, por el equipo de salud del CEFAN Maipo y por los distintos equipos de salud de nuestra comuna que están participando de estos procesos abiertos, yendo a lugares de mucha concurrencia de personas, ¿cierto?, a hacer esta hermosa, hermosa labor. Exactamente. Y, alcalde, usted nos comentaba que tenía ahí el Buin Somos Todos digital. Sí, lo está aprovechando de mirar. ¿La gente ahí dónde lo puede ver? ¿A través de la página de la municipalidad? No sé si este ya lo subieron, entiendo que está... No, está como borrador todavía. Está en proceso, está en proceso. Entonces está demasiado caliente, no hay que tomarlo todavía, no podemos quemar. No, póngale nomás, alcalde. No, pero si usted sabe... No, estamos contentos porque son más de 5 kilómetros de pavimentación en los caminos rurales. Pero muéstralo nomás, alcalde, porque ¿sabe qué pasa con ese periódico? Y le vamos a contar acá a la gente en una anécdota. Que desde que usted, alcalde... Ese periódico que se llama Buin Somos Todos, sale y usted solamente lo observa y a veces ni siquiera después da el visto bueno, sino que la periodista que está a cargo de ese proceso, más el equipo periodístico, Nicole Berríos, ¿cierto?, más los diseñadores gráficos, el fotógrafo, entre otros, tienen tanta confianza que van y lo hacen nomás. Sí, ni lo reviso yo igual que todo el mundo, así. A diferencia de la antigua autoridad comunal, que el diario lo armaba 20, 30 veces, el diario se demoraba como 2 meses en salir. Sí. No, cámbiale esta foto, ponele más rojo, ponele amarillo, ponele más grande. De verdad que ese diseñador gráfico, no lo vamos a nombrar ahora, pero ese hombre, el sueldo que hoy tiene, se lo ganó con todo el sufrimiento que tuvo durante varios años. Oye, y pobre que tuviera 50 fotos menos, porque es mínimo 50 fotos. Que ese personaje saliera menos de 50 fotos en el diario. Claro. No podía ser. Aquí por lo menos yo salgo 1, 2, 3 fotos, yo creo, con suerte, que es moderado, bastante moderado. Matías Leiva. Buenísimo, alcalde. Entonces, por el momento, la comuna de Buin, si es que hoy hubiera un reporte posible, pero cosa que no es, lo estamos deduciendo del Minsal, Buin seguiría en cuarentena. Sí, viendo la cifra como va hacia arriba, debió haber sido todo lo contrario, debió haber mantenido unos 2, 3, 1, ojalá. Partimos de 1 en 8 y hoy día ya vamos en 13. Espero que estemos equivocados, que sigamos bajando, nos queda viernes y sábado ya para tener buena cifra de positivo y esperemos que podamos salir. Si de verdad todos estamos cansados, yo también entiendo. Nos sentimos ahogados, de verdad, y eso que yo por lo menos salgo todos los días, claramente. Estoy en terreno, estamos trabajando bastante, con mucho gusto estamos haciendo nuestro trabajo, que nos permite poder tener la libertad, entre comillas, de tener acciones y estar en terreno desplazándonos por toda la comuna. Pero también yo me pongo en lugar de nuestros vecinos y de la gente que está en sus casas, sí puede salir y que salen con sus permisos temporales, muy justo, es decir, de verdad que necesitamos un respiro, creo que es necesario hoy día, ¿ya? Y bueno, esperemos que igual andemos bien, hay que ser optimista, no todo tan negativo y tratar de pensar positivo que mañana vamos a andar mejor. Y alcalde, me dice que podemos mirar el diario ahora. ¿Sí? Sí, porque ya tiene el club, está más cerradito en la imagen para que la gente lo pueda ver en la casa, ¿ves? Ah, ya. Y Rafita aparte tiene imágenes de apoyo. Exactamente, sí. El Buin Somos Todos digital. Sí. Para ahorrar dinero, harto dinero, porque la verdad que la gente hay que contarle a las... Y la gente no cree que la disminución de ingresos de los municipios en todo Chile llega a un 30, un 40% menos debido a que están cerradas, la gente no ha pagado porque no ha podido. Entonces, es un año bien negro para muchas cosas, alcalde. Ojo, está habilitado el permiso de circulación que vence esta semana y la otra. Mañana ya está habilitado, recuerden que pueden pagar. Mire, qué bueno. Está, obviamente, con el protocolo de seguridad, mascarilla, alcohol gel. Hay pago virtual, y pago presencial para mucha gente que le cuesta. Pero el virtual es solo para quienes lo hayan pagado en la comuna de Buin el año pasado de esa manera. Exactamente. Así que por si acaso que el día el martes es el último día del mes, si no me equivoco, martes. Así es, sí. ¿Sí? Podemos, para que también sepan. El lunes 31, alcalde, ¿ah? Lunes 31, sí, el señor. Último día del lunes. Así que está, por si acaso, hay un container. Ahí me agacho ya un poquito. Ahí estamos, ahí me acomodé.
Estamos en vivo, estamos en vivo. Sí. Esto, no hay nada grabado. No hay nada grabado aquí, todo en vivo. Por COVID no hay camarógrafos, entonces aquí uno mismo tiene que ajustarse ahí. Tiene que ubicarse acá. Claro, para no tener que cumplir con la normativa, digamos, de distanciamiento físico. Oye, lo que más me gusta de este diario es que vienen proyectos próximos a ejecutar, y que son tenemos 28 proyectos que se vienen para WIM, ¿ya? Felicitar a todo el equipo de la CEPLA, ¿ya? Proyecto Quiero Mi Barrio, Quiero Mi Barrio, un proyecto muy importante que va a ser en los viñedos 1, 2 y 3, donde yo ya hablé con la dirigente, que vamos a partir haciendo una cancha que debería estar lista en noviembre ahí, en los viñedos 2 parece que era, o 3, ya no me recuerdo. En todos los viñedos. En todos los viñedos. No, pero digamos, el Quiero Mi Barrio en las tres etapas de los viñedos, y la multicancha en la etapa 3. La etapa 3, sí. Y la última. Se viene construcción de refugios peatonales en diversos sectores. Reposición de veredas en Las Moreras, Alto Jagüel, construcción de veredas calle Condel entre Mon y Bulnes, construcción de veredas calle Condel, mejoramiento señalética vial en diversos sectores de la comuna, mejoramiento de seguridad peatonal y escolar, construcción de resalto y obras complementarias, adquisición de señalización digital para prevención de accidentes y seguridad vial, construcción de veredas camino Huimaipo. Eso sí que es súper potente. Se han demorado hartos esas veredas, alcalde, ¿ah? Sí, pero vienen. Mejoramiento pasaje. Pero espere. ¿Van a estar construyendo las veredas por un lado y arreglando y el camino? ¿Las dos cosas? Las dos cosas. Se viene así el progreso. Sí, claro. Cuando llega. No hay que pararlo. Exacto. Construcción de veredas camino Maipo. Mejoramiento pasaje 4, vía Terra Verde Maipo. Construcción de vereda en Valdivia de Paine. Construcción de vereda vía Santa Rita. Construcción de vereda San Martín entre Sargento Aldea y Manuel Rodríguez. Recordar que en esos sectores, alcalde, hay vereda, pero con el paso de los años las veredas ya están en muy malas condiciones, levantadas por los árboles, rota por los vehículos de peso. En Valdivia de Paine hay un desastre en la calle final, sí. Respecto de las veredas, así que buena noticia respecto de veredas. Sigamos, sí. Señor, por favor. Tenemos mejoramiento de acequias, diversos sectores de la comuna, que las acequias son muy importantes y hay que mantenerlas, no borrarlas, dejarlas óptimas. Estamos en la actualización del plano regular comunal. Regulador. Una tremenda herramienta que la necesitamos. Espere. Plano regulador pasa a ser siempre un tema de campaña. Pero acá no es campaña. Por eso. Porque acá tenemos el financiamiento. ¿Para el proyecto? Para que la consultora trabaje con la comunidad, consulte cómo queremos nuestra comuna para proyectarla de aquí a 50 años más. Tenemos 390 millones de pesos que están adjudicados y para eso se está licitando. Entonces, esta etapa que están haciendo ahora va a permitir tener finalmente el diseño, cómo queremos la comuna. Tenemos que trabajar. El plano regulador. Plano regulador. A la gente le contamos qué cosa es el plano regulador. El plano regulador es la forma cómo se regula, cómo va a ser el desarrollo de una comuna. Lamentablemente no puede ser retroactivo. Un plano regulador dice: en esta zona de la comuna van a haber industrias. En esta zona de la comuna las casas no van a superar los 2-3 pisos. En esta zona tiene que haber tanta área verde. Y en el fondo como que se va definiendo cómo se van ocupando los espacios en las comunas de acuerdo, obviamente, a cómo se planifique este plano regulador. Obviamente, harto tarde llega porque no hubo el punch político, pero decirles que, así como hemos logrado sacar el hospital de WIM, proyecto de más de 25 años, el Cefán de Maipo, más de 15 años, Cuerpo Bombero, más de 15 años, bueno, y podría enumerar el teatro de WIM, más de 20 años... Esto es posible porque cuando hay ganas de hacer las cosas y uno deja de lado el tema político y se pone a trabajar por la gente, las cosas resultan y salen adelante. Así que estamos en el plan de desarrollo comunal, también el Platego, que es muy importante, la adquisición de una clínica dental móvil, adquisición de un camión pluma que se votaría en el próximo consejo. ¿Un camión pluma? Sí, para las luminarias y los cortes de árboles. Una que buena. Adquisición de un camión hidroelevador para la reparación de luminaria, conservación de vereda en Vía El Diamante, que eso está en licitación en estos momentos, conservación del Liceo Técnico Profesional, que ahí viene una fuerte inversión. Recordar que nuestro Liceo Técnico Profesional es un liceo bicentenario y tenemos un proyecto por 600 millones de pesos que está en licitación, pronto a cerrarse. Entiendo yo que el Liceo Técnico Profesional, con esas lucas que se van a invertir, va a quedar casi nuevo. Así es. Uno dirá hoy por hoy que uno de los liceos construidos, uno de los más nuevos con el tiempo, pero la verdad que los años han pasado sobre este establecimiento y que requiere una renovación completa. Para que también así los jóvenes que estudian ahí se sientan también motivados de estar en un colegio bonito,
que funcionen los baños, que no esté roto, en distintas cosas. Sí, más de 600 millones de pesos. Excelente. Así que también si viene eso, que la licitación entiendo que se cierra en las primeras semanas de septiembre. Perfecto. Adquisición de vehículos para funciones operativas, camiones tres cuartos que necesitamos mucho. Adquisición de vehículos de emergencia para tránsito, un vehículo que necesitamos también. Actualización del plan comunal de inversión en espacios públicos. Ese es un proyecto que es muy novedoso y tenemos que tenerlo porque ya no va a haber, media mitigación, sino que nosotros vamos a tener muchos proyectos, las empresas van a venir, van a decir, a ver, a mí yo no voy a hacer esto, tengo que hacer, ya, voy a hacer este proyecto, y nosotros tenemos que entregárselo, y la gente, las constructoras inmobiliarias, como medida las tienen que hacer. Contarle a la gente que las empresas constructoras, por cada 200, 400 casas que construyen, tienen que invertir en la comuna. Eso se llama medidas de mitigación, que tienen que ver con reparar veredas en algunos sectores, construir calles. Ah, tienen que invertir una parte de lo que gastan en la comuna, de acuerdo a lo que define el director de obras. En este caso, se viene buena noticia, porque constructoras de la zona van a tener que ayudar a construir o urbanizar el nuevo camino que va a unir sector de cementerio Wincon, sector cementerio Maipo. Así que buena noticia, al menos para 2-3 añitos, pero algo es algo después de tantos años que ese camino ha permanecido cerrado. Camino Las Ánimas. Construcción multicancha población en la Gabriela Mistral, también un proyecto que de verdad a mí me interesó mucho. Siempre la tiraban para el lado la población Gabriela Mistral acá. ¿Es la Gabriela Mistral? Ah, la Gabriela Mistral. De... Sí, acá al fondo, al final de la Manuel Plaza, esa cancha que tuvo harta vida. Ay. Y que está en un espacio bien chiquito. Vamos a dejarla, pero como se merecen ahí nuestros vecinos. Construcción multicancha en la Villa Rivera Sur. Otra construcción, pero en buenas condiciones, porque es un proyecto totalmente nuestro, no como este proyecto malito que recibimos. Y reposición multicancha población Manuel Plaza, que son sectores vulnerables. Estamos terminando la plaza en la José Miguel Carrera. Bueno, estamos haciendo hartas cosas. Estamos partiendo ya en el nuevo WIN, que de verdad que eso me tiene muy contento. Vamos a dejar, de verdad le vamos a cambiar la cara al nuevo WIN. Yo sé que ellos se han sentido postergados por todas las administraciones, se sienten como los maipinos que dicen nunca acá hacen nada, ellos, pero sí tenemos un sinfín de proyectos. Se viene el proyecto de, ¿cómo se llama? Estoy cansado hasta ahora, por eso les pido disculpas, pero la cabeza hasta ahora ya está agotada. El nuevo centro Ligibirzano en WIN, mejoramiento urbano y espacio para la familia. Oiga, ¿y la cancha de patinaje? Va a ser ahí, po. Ah, perfecto. Mismo y... Sí, porque estos son espacios multifuncional. Y en el proyecto Metropolitana, que tanto me tuitea la gente, ¿ya? Y me presiona para que nosotros recepcionemos las casas. Pero alcalde, hagamos una... A ver, no toda la gente entiende lo que está hablando. Sería bueno que hiciera un pequeño resumen. Ah, es que yo tengo toda la información en mi cabeza. Es que pasa, claro, el alcalde cuenta, porque piensa que todos tenemos... Les cuento. Hay una constructora en la comuna de Uin, que se llama Yo voy a decir, las versiones emitidas en este espacio, donde inclusive vamos a la emiten, eso. Hay una constructora en Uin que se llama Metropolitana, que está construyendo casas frente al nuevo Uin, más allá del nuevo Uin, casi es el río. Y la verdad que han tenido algunas deficiencias respecto de lo que es la construcción de las casas, el cumplimiento de la calidad del concreto, entre otras. Y la dirección de obras le encontró más de 200 observaciones al conjunto habitacional de la primera etapa. ¿Qué significa observaciones? Que va el inspector de obras y dice, esta puerta no cierra. Esta parte quedó mala, se va a abrir, se va a filtrar con el tiempo. Esta vereda que está aquí no tiene el espesor necesario. Entonces, ¿por qué? Porque lo que está haciendo el director de obras, que ojo, el director de obras es independiente del alcalde. Él ganó un concurso público y su autoridad no puede ser sometida por el alcalde, cosas que ocurren, sí, en otras comunas. Ok. Entonces, este director de obra es riguroso y encontró que Metropolitana, a pesar de que es una empresa que le facilita al municipio algunas casas para que las familias de vulnerables puedan ser parte de programas de integración, es riguroso igual. Aquí no es que yo soy bueno con la MUNI, yo soy bueno con... No. Y van... Entonces, lo que está velando la dirección de obra es que las casas que reciban estas familias cumplan y duren buenas 20, 30 años, que no pase lo que pasó con las casas de... Los Hidalgos, que de verdad que han sido nefastos para muchas familias ahí. Entonces, ahora lo que está haciendo la gente es presionar a la municipalidad, allá por alcalde, entreguen las casas.
pero mientras no se resuelvan los detalles, es complicado. Además que la mayoría de la gente que ha estado comunicándose con la municipalidad es gente que actualmente vive en otras comunas. Entonces muchos dicen, oiga, alcalde, apure las casas, se está perdiendo los votos de nosotros. Y aquí hay que aclararle a la gente, que, por más que la gente diga, en este caso dice, se está perdiendo los votos, se está perdiendo los votos, un alcalde no se mueve por eso, porque finalmente, si no, repetiría la mala copia de la anterior. Sí, efectivamente, nosotros lo que velamos es que los vecinos nuevos, y obviamente los de integración, que también a nosotros nos interesa mucho que ellos reciban su vivienda, no se compren un problema, ya como pasó con los Hidalgo. Ellos de verdad se endeudaron por más de 25 años y no se compraron una casa, se compraron una casa con muchos problemas y que fueron decepcionadas, y al estar decepcionadas ya no tienen cómo patalear. Claro. Se juntaron, trajeron la tele y consiguieron y lograron entre todo, el que más logró fue 1 millón de pesos, que es una reparación bastante básica y va a seguir con un buen tiempo por un problema y más encima pagando un dividendo que es bastante alto. Nosotros lo que queremos es que nuestros vecinos reciban por algo que están pagando y van a pagar por muchos años, reciban lo que les corresponde, lo que dijeron la misma constructora que iba a construir, y eso es lo que principalmente queremos. Y en ese sector tenemos una pista de patinaje que también, y que tiene observaciones. Ah, presenta observaciones. Presenta observaciones porque está dentro del área verde, como también presentaron las casas, presentaron observaciones las viviendas que son para discapacitados, porque está tan mal hecho una losa ahí que si el caballero de la silla de rueda que tiene que vivir ahí se para al medio de la silla de rueda se le, es tanto el desnivel que se le va a empezar a, claro, mover solita. Entonces, esas cosas nosotros no las vamos a recibir. Yo he atendido y respondo todas las presiones que hacen telefónico. Hoy día llamé a Tamara Guevara, que me escribía por Twitter ayer, me bombardeó a Twitter, hoy día la llamé, le expliqué. Efectivamente hay un tema con la Contraloría, pero yo he dado todas las facilidades. Me llamó el diputado Leonardo Soto también hoy día por el mismo proyecto y también le expliqué que nosotros no estamos y no queremos ser un problema para nuestros vecinos. Queremos que nuestros vecinos no se compren un problema. Y mientras la constructora no haga su pega de solucionar y subsanar las observaciones, no va a tener la recepción final, porque no porque tengamos una presión nos vamos a saltar las reglas para nadie. Perfecto, alcalde. Dale, gracias por estar presente aquí en las pantallas del Buin Somos Todos. ¿Algo más que quiera agregar usted para la jornada del día de mañana, fin de semana? No, seamos responsables, hagamos esfuerzo. Yo sé que estos días que están más bonitos, la gente quiere salir más. Estamos pensando en muchas cosas. Estamos pensando en el programa del verano, cómo se va a hacer, si es que lo vamos a hacer. Estamos viendo muchas cosas. Espero que la ciudadanía entienda que aquí no hay muchas cosas que escapan de las manos mías, como levantar o no la cuarentena, no está bajo, claro, mi tuición legal, digámoslo así. Lo mismo con la gente que está siendo irresponsable. Y el llamado es a, por favor, hagamos esfuerzos para que unidos salgamos de esto que nos tiene a todos de verdad cansados, colapsados un poco, como es el COVID-19. Perfecto, alcalde, buen retorno, muchas gracias. Que estén bien. Ahí estamos conversando con el alcalde Miguel Arayalobo sobre actualidad e información para nuestros vecinos de la comuna. El Tuto está cansado a esta hora, ya muchacho. Está cansado Tutito Gol. Amigas y amigos, llegó el momento. ¡Ah, mire! Oye, ¿y ese guapetón ahí? ¡Oye, qué tiempo! ¡Qué tiempo! ¿Ah? Cuando estaba flaco. ¡Qué ternurita! Mira, ahí está una grabación que se hizo de los Mr. Buin. Este programa, por supuesto, que permite que jóvenes de nuestra comuna... Ahí está el Rafita, ahora que me acuerdo. Mira, Mati Leiva, Mati Leiva ahí. Rafita, la ya, muéstralo de nuevo, muéstralo. No, de nuevo, está bien ahí nomás, no se dio vergüenza también. Pues. Vamos a darme vergüenza. Sí, porque está más gordo ahora, ¿no? Está gordo ahora, bonito, está gordo. Amigas y amigos, mañana un programa especial. Mira, ahí está, ya déjalo. No, no lo dejé. Mira. A ver, pero déjame. No, la foto que sale en los 6, déjame ver quién está más flaco. Es la foto que sale en los 6. Es la que sale en los 6. A ver, déjalo 6. A ver. Ya, pues déjalo 6 por Rafa. Qué tiempo, compadre. Ese fue mi mejor verano. Hace 2 años atrás. ¿Fue su mejor verano? Sí. Conocí gente nueva. Ajá, ¿ya? Ya, eso nomás, dale. Mira. Ay, a un carabinero.
Con cerrado de ojo. Buena, buena. Amigos y amigos, mañana programa especial de nuestro canal con vamos a estar recordando a los distintos artistas que estuvieron en los distintos festivales del verano en nuestra comuna de Win. Yo miro con optimismo el verano, Mati. ¿Lo mira con optimismo? Sí, yo creo que alguien va a salir con la vacuna. Alguien, porque ya los rusos, los chinos, los ingleses, los norteamericanos, los mexicanos, hoy todos están inventando vacunas, así que alguna que resulte, po. Alguna que resulte. Esperemos. Yo tengo confianza, tengo fe, yo tengo fe, yo creo en el amor. Chao, chao, que estén muy bien, gracias.